Pues vamos a ver cómo podemos trabajar con los sistemas, que es lo más divertido, ¿no? Llevamos mucho rato hablando de cosas, vamos a ver más. Si entráis en quantum-computing.ibm.com, os podéis registrar fácilmente. De hecho, si os habéis registrado en algún sitio de IBM, en el IBM o en algún sitio así, os vale el mismo identificador. No os van a atiborrar el correo de cosas raras. De hecho, si pensáis trabajar con o pedir el programa de licencias y demás, registraros con el correo de la universidad, es más fácil, ¿vale? Y cuando básicamente te registras, también un poco tener control de la cantidad de gente que está trabajando, te da un API key para poder llamarlo desde local si lo tienes instalado y te guarda la información que hayas hecho aquí. ¿Qué es lo que encontramos en esta página, ¿no? Lo primero, el API token está aquí porque antes estaba por ahí más escondido y así es cómodo para encontrar rápidamente dónde está para poder trabajar desde fuera. ¿Qué os enseño primero? Pues vamos a ver las máquinas, ¿vale? Tenemos simuladores, ¿vale? Tenemos simuladores. Tenemos simuladores que utilizan máquinas de series grandes con mucha memoria. Entonces, cuando trabajéis con Qiskit, ¿no? Con estas herramientas, podéis utilizar vuestra propia máquina como simulador, las máquinas que tengáis, ¿vale? La potencia que tengas, pero bueno. También tenéis a disposición estos simuladores, estos son todos gratuitos. Pensad que estos simuladores de 32-qubit son los buenos, ¿no? Son los que simulan de una manera precisa cómo funcionaría un ordenador cuántico. Los de arriba son aproximados, ¿vale? O sea, si queremos hacer clásicamente un simulador de 5.000 qubits, hemos dicho que no, que era una barbaridad, ¿no? No podemos hacer realmente un simulador de 5.000. Sí podemos hacer un simulador que solo ejecuta unas poquitas puertas, no todas, ¿vale? Entonces decimos que para algunos tipos de circuitos podríamos hacer esa simulación clásica de algoritmos y sí que nos puede tener algún interés, ¿no? Pero en general, digamos que los simuladores que simulan un ordenador cuántico son estos de 32 qubits. Por ejemplo, yo trabajando con un i9 con 32 GB de RAM, estos simuladores del cloud me tardan la mitad de lo que me tarda el simulador en local. O sea que, aunque parece que bueno, voy a hacer una llamada al cloud y va y viene, es rápido. Además, estos tienen el mismo mecanismo de cola de trabajos que los ordenadores de verdad. Lo que pasa es que estos son contenedores y si entra trabajo en la cola, se te levantan las instancias y te contesta rápido. Pero lo interesante es esta parte, ¿no? Es donde tenemos las máquinas de verdad. Si veis, tenemos tenemos una máquina de un qubit que es interesante para trabajar. Hemos dicho, ¿no? Que lo que hacíamos era matarle cursos de microondas para moverlos. Entonces, con esta máquina del qubit, pues definir tus propios pulsos de microondas y ver cómo se mueve el qubit, ¿no? A nivel, digamos, súper bajo nivel para trabajar con el hardware. Luego tenemos las máquinas de 5 qubits con las que podemos trabajar gratuitamente. Las máquinas de 7 qubits que nos ha hablado Sintín de ahora y esta de 16 para las universidades. Y luego tenemos las máquinas de 27, una de 65 y la de 127 que se han anunciado. Luego hablo más un poco de estos numeritos, pero vamos a ver cómo podemos hacer cosas con un computador. Gracias.
Aquí tenemos, como decíamos, es como una especie de partitura de música, ¿no? Tenemos una línea para cada uno de nuestros qubits. Yo he dejado solo dos para que sea más fácil ver lo que vamos a ver ahora. Tengo mis qubits. Tengo unos registros clásicos porque hemos dicho que nosotros vamos a medir. Cuando medamos, vamos a medir unos y ceros que tenemos que sacarlos de algún sitio del ordenador cuántico para realmente poder ver lo que medimos. Y tenemos una serie de puertas que podemos hacer que se ejecuten sobre estos. ¿Vale? ¿Y qué tenemos aquí abajo? Aquí abajo tenemos un simulador. ¿Y por qué son interesantes los simuladores si tenemos ordenadores cuánticos de verdad? Pues porque los ordenadores cuánticos de verdad no podemos mirar lo que hay dentro, ¿no? Así que nuestros simuladores, de alguna manera, son nuestro depurador que nos permite también ver cosas que no podríamos ver. Y aquí, para aprender qué es lo que está pasando, nos puede ayudar. ¿Vale? Yo aquí puedo tener distintas representaciones. De hecho, voy a poner ejemplos más interesantes. Yo puedo representar mi vector de estado, ¿no? De esos qubits. Y aquí es donde vamos a ver, o podríamos ver esas probabilidades, esos coeficientes negativos y demás. Y luego, esto al cuadrado son mis probabilidades de medir. Entonces, si yo tengo... Si yo tengo dos qubits que están en su estado cero, no hago nada con ellos, los dejo ahí tranquilos, pues siempre tendré 0, 0. Y seguirán siendo 0 siempre. Vale. Bien. Hemos dicho que teníamos en nuestra puerta X, ¿no? Que le daba la vuelta, giraba sobre ese X y puede mandar los qubits 0 a un 1. Yo pongo esta puerta. La puerta no. Vale. Pues se comporta como un ordenador clásico, ¿no? He cogido el qubit de arriba, que es el de la derecha, ¿vale? Le he dado la vuelta, lo he convertido en un 1, así que aquí voy a tener siempre un estado 1, 1, ¿no? Si lo veo aquí, digo, pues el estado 1, 0, 1, con probabilidad 100%. ¿Vale? Hasta ahí. Bueno, esto lo podría hacer en el ordenador clásico. Pero hemos dicho que teníamos puertas, como la puerta de Hadamard, ¿vale? Que nos pone este qubit, nos lo mueve al ecuador, ¿vale? De hecho, la dirección de la X. Si nos pasa eso, lo que vamos a tener es que este siempre se va a medir como cero, este la mitad de las veces lo voy a medir como cero, la mitad de las veces lo voy a medir. Así que aquí los coeficientes son 0,7 al cuadrado, tengo 0,5, 50% de probabilidades de medir 0, 0, 50% de probabilidades de medir 0, 1. Vale, pero hemos dicho que esto es aleatorio cuando lo mido, pero mientras no lo mido, yo tengo un vector con el que puedo hacer rotaciones. Así que, ¿qué pasará si pongo una segunda puerta de Hadamard? ¿Seguirá siendo esto aleatorio? ¿Estoy haciendo aleatorio más aleatorio? ¿Más aleatorio todavía? He vuelto a medir 0, 0 otra vez. ¿Vale? Porque la puerta de Hadamard que hace una rotación, la rotación así, y al volverla a hacer, vuelvo a hacer la misma rotación y vuelvo a estar en el polo norte otra vez. ¿Vale? No todas las puertas son su propia inversa. La puerta de Hadamard sí que está hecha de esa forma que cuando la aplicas dos veces vuelves al mismo sitio. Esto quiere decir que hasta que no medimos no tenemos una cosa aleatoria. Aquí tenemos vectores definidos que están en un sitio y los vamos moviendo. Por eso podemos hacer cálculos con eso. Vale.
Vale, pero esto es un qubit, ¿no? Pero ¿qué puedo hacer con varios qubits? ¿Dónde puedo hacer más cosas? Pues tengo puertas que afectan a dos qubits, ¿vale? Y ahora dejadme que se engañe un poquito todavía y luego ya veremos, vamos a ver más de lo que hace aquí, que hay más de lo que parece, pero bueno. Tengo una puerta que la llamo la C0, la no controlada, de forma que esta puerta, si de momento interpretarlo así, cuando esto es un 0, no hace nada. Y cuando esto es un 1, le da la vuelta. Digamos que el no solo funciona si el de arriba es un 1. Vale. Si yo tuviese un sistema así y quisiese averiguar cómo funciona, pues yo os he dicho cómo funciona, pero si no supiera cómo funciona, quiero averiguar cómo funciona, ¿qué tendría que hacer clásicamente? Pues lo que estoy haciendo aquí. Primero hago, mando un 0 y veo que allí me sale siempre 0, 0. Luego mando un 1 por arriba y cuando mando un 1 por arriba veo que abajo es un 1, ¿no? O sea, que tendría que hacer un bucle, le doy dos vueltas, primero mando un 0, luego mando un 1 y veo lo que está pasando. ¿Cómo lo puedo hacer en un ordenador cuántico? Pues en un ordenador cuántico puedo mandar un estado en superposición, ¿vale? Y lo que estoy consiguiendo con esta puerta CDNOT es que se cree un entrelazamiento entre esos dos. Esos dos puntos. De forma que ahora cuando yo mida allí, lo que estoy midiendo es 50%, que sean los dos cero, y 50% de que sean los dos. Vale, estoy tirando dos monedas al aire y saliendo dos caras o dos cruces. Estoy creando un estado que no puedo. Ya esto no son dos variables aleatorias independientes, son dos variables enganchadas una con la otra. ¿Vale? Y aquí, y ahí va un poco de esto del paralelismo, ¿no? Estoy haciéndolo en una operación, estoy viendo los dos posibles resultados que tiene ese sistema. Como nos decía Sigmund de hace un momento, esto de pintar dibujitos está muy bien para entender cómo se hacen las cosas. De hecho, esta forma de pintar los dibujos es la que se utiliza desde los años 80 para utilizar los sistemas cuánticos. Pero cuando queremos trabajar programas más grandes, vamos a utilizar un lenguaje de programación. Y utilizamos Python. Utilizamos Python y Qiskit, que son las librerías de Python con las que programamos el ordenador cuántico, no porque el ordenador cuántico ejecute Python, ¿no? Sino porque con Python preparamos los datos, tratamos la información y le mandamos cosas a hacer al ordenador cuántico. Por la tarde nos vamos a meter más con esta parte, pero si os fijáis, aquí lo que le estoy diciendo al ordenador cuántico es, bueno, ponme una H, ponme una CX, ¿vale? Le estoy diciendo más o menos lo mismo que he hecho aquí dibujar, ¿vale? Lo voy a cerrar de nuevo. Vale. Aquí digo, vale, sí, esto es un simulador, muy bonito. ¿Y qué pasa? ¿Cómo lo puedo mandar esto a un ordenador de verdad? Para mandarlo a un ordenador de verdad, lo primero que tengo que hacer es medir,
¿Vale? Aquí lo que me va a devolver el ordenador cuántico cuando lo ejecute es lo que hay en estos registros clásicos. Que si yo esto lo mandase así, no me va a devolver nada porque no estoy leyendo nada. Así que voy a tener que poner medidas, ¿no? Para medir lo que hay en el qubit 0, en el registro 0, lo que hay en el qubit 1, en el registro 1. ¿Vale? Esto no son puertas, ¿vale? Hemos dicho que las puertas son matrices, son reversibles. Cuando hago una medida, ya no es una puerta, eso es irreversible. Eso quiere decir que de aquí para adelante yo no puedo hacer nada. Ese qubit lo he matado. ¿Vale? Si yo pusiese la medida aquí en la mitad, no hay nada que hacer, esto ya no lo sé. ¿Vale? ¿Qué puedo hacer aquí? Pues bueno, puedo buscar las máquinas en las que quiero ejecutarlo, lo puedo mandar a un simulador, lo puedo mandar a una máquina de verdad. ¿Vale? Voy a mandarlo a Lima. ¿Vale? ¿Qué le tengo que decir? Le tengo que decir cuántos shots, ¿vale? Hemos dicho que tengo que hacer una medida estadística del circuito para decidir cuál era mi distribución de probabilidades. Así que aquí le voy a decir que lo ejecute 1024 veces para que me diga cuántas veces mide 0, cuántas veces mide cada uno de estos. Así que la cantidad de shots tiene que ser proporcional también al tamaño de a la cantidad de qubits, a la complejidad del circuito para poder ver algo, ¿no? Si yo aquí pongo un solo shot, pues voy a leer 0, 1, no sé. Solo un número, no voy a saber dónde había los. Cuando lo mando a ejecutar, funciona con una cola de trabajos comparativos, ¿no? Así que nos va a poner en la cola que tenga esa máquina. He elegido una mala máquina. Supongo que alguien la tiene reservada y está haciendo esto. Vamos a mandar la ejecución. Aquí hemos pillado la palabra mía. Eso de transfilling, que suena un poco raro, es compilar nuestro circuito. Nosotros hemos pintado ahí un circuito de 2 qubits y lo estamos mandando a una máquina de 5 qubits que además no es perfecta y no tiene todos los qubits. De hecho, lo he mandado a Belén. Y la máquina es una máquina de 5 qubits que tiene esta estructura, ¿no? Aquí tenéis toda la información de los tiempos medios entre errores de cada uno de los qubits para acciones sobre esos qubits. Veis esas rayas en las que dicen qué qubits se pueden entrelazar con qué qubits porque están directamente conectados. De forma que si yo quiero entrelazar el qubit 0 con el 3, no lo puedo hacer directamente en el hardware. Que tendré que hacer un swap, cambiar el estado entre el 1 y el 0, eso sí lo puedo hacer. Después de entrelazarlo, tengo que ir moviendo el estado entre mis qubits reales. Así que el circuito que realmente se va a ejecutar sobre el hardware, pues en este caso, como solo tengo 2 qubits, lo que me va a buscar el compilador o el transpilador es cuáles son los 2 qubits mejores, que están además conectados, que tengan menos errores y que si por ejemplo tengan menos errores y me lo va a mandar ahí. Todo eso hace falta para que nuestro sistema
funcione pues como cuando tenemos un coche, ¿no? No estamos pensando cuánto se abre la válvula del aire y de la gasolina y no sé qué, si utilizamos el acelerador y eso acelera. Así que necesitamos esa pila de software que nos lleva al bajo nivel. Además, nuestra máquina tiene una serie de puertas reales que son las que puede ejecutar, las que el software ejecuta. En este caso estamos utilizando CX y X, que sí que están directamente, ¿no? Y sí que las tiene la máquina, pero podemos tener otro tipo de puertas, otras rotaciones que no están directamente implementadas, y lo que vamos a tener que hacer es, como no tenemos una puerta grabada a esa matriz tal cual, vamos a tener que hacer combinaciones de puertas para hacer algo equivalente. Ahí nos entra el que cuando nuestro circuito se ejecuta de verdad en la máquina, no es exactamente el que hemos pintado, sino una transformación para tener un circuito equivalente. Me voy a volver aquí al Y a los trabajos que tenemos. Voy a mirar aquí. Si miro la información de lo que ha ejecutado, fijaros que el circuito que ha ejecutado de mis dos puertas se ha convertido en cuatro puertas porque ha hecho unas rotaciones, ha hecho otras puertas equivalentes, porque son las que puede ejecutar la máquina, ¿no? Además, cuando miramos los resultados, decíamos que teníamos que tener 50% de 0,0, 50% de 1,1. ¿Vale? Y lo que nos han aparecido por aquí son 0,1 y 1,0 que no tenían que estar. Eso es un error. ¿Vale? Entonces, como me aparecen errores y además estoy haciendo un estadístico, aquí estos tampoco están iguales. Ni están a 50%. ¿Vale? Lo que sí que tenemos aquí es un circuito viable, porque distinguimos la solución de lo que no es solución bastante, bastante claro. ¿Qué nos va a pasar? Cuanto más largo sea nuestro circuito, más puertas pongamos, vamos a ir acumulando errores. De tal forma que si estos errores suben y los resultados buenos bajan, va a llegar un momento en que no vamos a distinguir lo que estamos intentando calcular de lo que son los errores. Y eso nos va a dar ese límite, en el que nuestra máquina puede funcionar, ¿no? Para eso llamamos estas máquinas NIS, ¿no? Nearly Intermediate, ¿sabes? Máquinas cercanas, intermedias y ruidosas. Así que quedaros con eso, ¿no? Que podemos hacer cosas, las podemos ejecutar y tenemos que interpretar pues esta pues 431, 512. ¿Vale? Esto asusta un poco, ¿no? Es decir, cuando tengo un ordenador que me dice cosas, me engaña un poco y encima me dice cosas con probabilidades. Pero realmente, si pensáis en algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Muchas veces o trabajamos con el teorema de Bayes y jugamos a calcular la probabilidad de que algo esté en un clúster o en otro, también trabajamos en la realidad con muchas probabilidades. Que, bueno, tampoco nos tiene que asustar si es capaz de darnos información que nos vale, ¿no? para lo que estamos buscando. ¿Qué vamos a necesitar para realmente poder utilizar estas máquinas de verdad, ¿no? O sea, aquí me voy ahora un poco al hemos estado ahí en el cielo de la ciencia, vamos un poco al suelo de la ingeniería.
para que yo pueda utilizar esto, ¿no? Y por eso hay que trabajar en todas estas cosas, ¿no? Para poder llegar a un sistema productivo que podamos utilizar de verdad, necesito escala, necesito calidad, necesito velocidad, ¿no? Vamos a ir viendo un poco qué es cada una de estas cosas. Con escala me refiero al número de qubits, ¿vale? Necesitamos tener suficientes qubits para mapear mi problema. Entonces, si estoy diciendo que quiero hacer una optimización de un portfolio de inversión de 35 acciones del IBEX, pues necesitaré al menos 35 qubits para poder representar mi problema, ¿no? Voy a necesitar crecer el número de qubits para que el problema que quiero resolver lo pueda representar dentro de aquí, y un poco con ese roadmap que nos enseña Siglinde también, pues en 2020 presentamos una máquina de 65 qubits, en noviembre del año pasado hemos presentado la de 127. Cuando hablamos de estas máquinas, no son máquinas, todo esto es laboratorio, ¿no? Pero no son máquinas de laboratorio, sino máquina estable que funciona 24 por 7, colgada en la nube y accesible, ¿vale? Así que este año, normalmente se presenta siempre en noviembre, la idea es presentar la máquina de 433 qubits. Y pues, estas máquinas, como digo, ¿no? Estas máquinas están a prueba, no están en condiciones de producción todavía, pero va por buen camino. ¿Vale? ¿Cómo hemos llegado a esta máquina de 127 qubits? Pues una de las cosas que tiene este chip interesante frente a chips anteriores es, ¿no? El acceso. Voy un poco al lado hardware, ¿no? Yo necesito conectar mis pulsos de microondas para mandárselos a los qubits, y necesito conectar unos qubits con otros para que pueda hacer el entrelazamiento. Así que esos qubits que tengo en mi chip tienen que tener canales de comunicación. Por eso no pueden estar todos conectados con todos, ¿no? Mis chips son planos, así que no tengo todos los caminos, necesitarían. Y además tampoco nos interesa tener todos los caminos porque esos caminos son como antenas de interferencia. Otra de las cosas que vamos averiguando, ¿no? Con estas distintas generaciones de chips es cuál es la mejor forma de colocar nuestros qubits y hasta qué, como todo, ¿no? Con lo que gano, lo que pierdo, ¿no? Pues qué forma tengo para que tenga la mejor conectividad posible, pero no tanta conectividad como para que me presta más interferencias y me lo estropee. Ahí hemos llegado a ese diseño en panal de abejas, ¿no? En hexagonal compacto, en el que hay qubits en los vértices y en los lados. Estos máquinas qubits tienen tres conexiones y otros dos. Y esa estructura, además de poder crecer, es bastante eficiente con respecto a las interferencias. Pero claro, me diréis, si yo hago hexágonos, si pongo muchos hexágonos, a los del medio los llevo desde fuera. Así que este chip lo que tiene es las conexiones por debajo, en otra capa. Además, con eso, se ha quitado muchas interconexiones de la capa donde están los qubits y ha quitado muchas interferencias para poder tenerlos más juntos, más pequeños y con menos interferencias. Bueno, esta es la foto del chip, las múltiples capas, el acceso, y para que os hagáis la idea del tamaño, ¿no? De hecho, van siendo cada vez más pequeños, ¿no? El chip de 5 qubits era como así de grande y se veían los 5 qubits a simple vista. Estos ya, pues son chips empaquetados, compactos, es una moneda esa de 25 centavos, que es más o menos como la de 20 céntimos. O sea, que son chips pequeños y compactos. Y me diréis, vale, pero si la bóveda de silicio es así de medio metro de grande, ¿por qué no meto miles de qubits? Porque no me sirve de nada tener muchos qubits si no bajo los errores. Si yo tengo
O sea que la carrera por tener muchos qubits no va de meter muchos qubits en la placa, sino de hacer que mis qubits sean mejores que los de la generación anterior. Si yo cojo qubits iguales y pongo el doble de qubits, los errores se me van a multiplicar y lo que me va a pasar es que al final voy a poder calcular menos cosas que las que calculaba con menos qubits de antes, porque sí que tengo más qubits, pero van a durar menos tiempo. Entonces, intuitivamente lo que nos interesa es el ancho por el lado, ¿no? El volumen de lo que puedo calcular. Necesito crecer en las dos direcciones para poder calcular más. Para trabajar con esto, el laboratorio se inventó esta medida que llamamos el volumen cuántico, que tiene en cuenta distintas propiedades de los errores y más cosas, ¿no? Para intentar tener una medida de cómo iban mejorando los chips en el tiempo, ¿no? Y ver, tener un número, ¿no? Nos interesa tener un número. Esto del volumen cuántico, aunque se ven números así de 32 y no sé qué, realmente estos números no tienen nada que ver con los números del número de qubits, ¿no? Es que hay veces que la gente dice, no, es que este es como si tuviera, no tiene nada que ver. Simplemente, pensar que es simplemente el número de cantidad de cosas que puedo calcular con esto. Lo que vamos viendo es que a lo largo del tiempo vamos duplicando este volumen cuántico más o menos cada área. Así que esto se está comportando como una ley de Moore moderna en la que, pues bueno, pues tiene muy buena pinta, ¿no? Si realmente duplicamos cada año la capacidad de cálculo, en muy poquito tiempo vamos a pasar los ordenadores de los años 50 a los de los años 80 y a los de este siglo. Así que esto es puramente experimental. Nos da una buena sensación de por dónde vamos, ¿vale? Y la otra cosa que necesitamos para realmente poder enganchar estos sistemas de verdad es velocidad, pero no velocidad de dentro del chip, sino velocidad de cómo nos conectamos. Tenemos muchas aplicaciones en las que vamos a mezclar computación cuántica y computación clásica, ¿vale? Y vamos a utilizar lo mejor de los dos mundos para que lo que calculan bien los ordenadores clásicos lo hagan los clásicos, lo que calculan bien los cuánticos lo hagan los cuánticos y mezclemos las cosas. Así que para los viejos que estamos poco, esto es como un coprocesador matemático, para los jóvenes es como una GPU, una tarjeta gráfica que me hace cálculo. Es decir, yo tengo mi CPU clásica, algunas cosas, cuando tengo un cálculo complejo se lo mando a otro sitio que lo calculo más rápido y se lo devuelvo. Claro, si yo tengo una GPU y la tengo en Nueva York y me hablo por internet con ella, pues esto no va a ser lo mismo. Así que necesitamos ese bus de transmisión, esa forma de enganchar un ordenador clásico y un cuántico para que funcione realmente rápidos y podamos sacar ventaja de esto. Y con esto es con lo que realmente vamos a poder hacer esto aplicado, ¿no? O sea, a mí no me sirve de nada tener un sistema de laboratorio que tarda 2 o 3 horas en prepararlo, me ejecuta algo en un microsegundo y después tardo 3 horas en interpretar los resultados. Eso está muy bien para demostrar que la tecnología funciona, pero necesito que funcione de verdad. Esto es lo que realmente nos hace que todos estos delays los podamos llevar a un sistema en tiempo real que haga, ¿no?, que esta parte clásica y cuántica se ejecute en el mismo sitio y rápido, ¿no? Tener eso. Así que hoy vamos a ver un poco de Qiskit y vamos a ejecutarlo de la forma de lejos, ¿no? Vamos a tener la parte clásica en nuestro lado y mandar las cosas al ordenador cuántico. Pero donde estamos trabajando es en lo que llamamos el Qiskit Runtime, de forma que tenemos un ordenador clásico pegado al ordenador cuántico, ¿no? Trabajando con contenedores, con empresas. Y lo que vamos a mandar es nuestro programa en Python allí, para que
se ejecute todo junto y nos dé los resultados que queremos, ¿no? ¿No? Tenemos que esa parte acoplada en la que tiene que jugar lo clásico y lo cuántico tiene que estar junta y funcionar muy bien. Como ejemplo, ¿no? Para también ellos haciendo la idea de cómo va mejorando la tecnología, hace un par de años fuimos portada de Nature con un cálculo de la energía de la molécula de hidruro de litio, ¿vale? Y este cálculo en su momento se tardó en hacer como 3 días o algo así, ¿vale? Idas y venidas al ordenador cuántico, con las velocidades de ejecución y tal. Ahora, trabajando con el Qiskit Runtime, se ha conseguido hacer el mismo cálculo en 2 horas y algo, no lleva 3 horas. ¿Vale? Entonces, necesitamos que eso realmente lo podamos calcular así, ¿no? Y ir acortando sus tiempos para que realmente sea práctico. Pero también, para ir viendo cómo mejora esto, porque a veces solo pensamos en el número de qubits, ¿no? Es lo que suena por ahí en la prensa, pero hace falta muchas cosas para que realmente un sistema cuántico sea práctico y se pueda utilizar. Y ya digo, esta medida de todo, os pasaré todo esto, ¿no? Con enlaces para que lo veáis. Esta medida nos ayuda mucho a ver cómo estamos preparados para hacer cosas de verdad. Y por otro lado, ¿no? También lo que nos contaba Sigmund de esas distintas capas, también necesitamos un nivel de abstracción suficiente para que, ¿no? O sea, igual que cuando trabajamos con ordenadores clásicos, la gente no programa en ensamblador o no le pedimos a alguien que sabe hacer modelos de química que haga las representaciones de unos y ceros, tenemos que ir elevando y creando esos sistemas de alto nivel de forma que, vale, tenemos un grupo de desarrolladores más de núcleo que son los que trabajan con ese ensamblador. Tenemos gente que se dedica a esa capa intermedia de desarrollo de algoritmos y gente que se dedique a esa capa de modelos, ¿no? A entender la realidad y ver cómo esa realidad la podemos encajar en esa capa cuántica. De hecho, aquí, como nos decía estos algoritmos básicos los conocemos. De hecho, algunos vienen de los años 80 del siglo pasado. Sabemos cómo podríamos hacer cosas de manera genérica. ¿Cómo somos capaces de mapear nuestros datos reales al ordenador cuántico y aprovechar esos algoritmos para hacer cosas de verdad? Es donde está la gracia, ¿no? Pensad que si yo tengo un algoritmo básico que me da una ventaja cuadrática en velocidad, por ejemplo, pero yo a la hora de meter mis datos en un ordenador cuántico necesito millones de puertas para llegar a meter los datos ahí y es exponencialmente complejo, estoy saliendo perdiendo porque tengo una cosa exponencialmente compleja con una ventaja cuadrática. ¿Vale? ¿Por qué funciona muy bien el algoritmo de Shor? Porque es un algoritmo bueno en el que metemos números, metemos un número natural. Sabemos mapear muy bien un número natural al ordenador cuántico. La forma de meter los datos al algoritmo es buena, es eficiente y puedo sacar esa ventaja del algoritmo. Aquí hay mucha posibilidad de casos de uso. De hecho, mucho del trabajo que hacen las empresas sobre casos de uso va a encontrar no el caso general en el que cualquier cosa entra en un algoritmo, sino encontrar casos particulares en los que soy capaz de manera eficiente mapear mis datos al ordenador cuántico y aprovechar un algoritmo que tengo. Entonces, hay mucho campo para la investigación en esta parte. Y ya digo, está muy abierta
muy viva para poder trabajar, y aquí no necesitas el hardware, ¿no? Pues necesitas simplemente darle vueltas a la cabeza. Bueno, este es el roadmap que nos enseñó Siglin de antes también, ¿no? Que tenemos el hardware y estas capas de software. Pensad que el laboratorio, ¿no? Como os decía, no tiene objetivos comerciales, entonces estas cosas le cuesta mucho sacarlos. Empezaron a trabajar en cuántica en 1982 y hasta 2019 no sacaron el primer roadmap. ¿Vale? O sea, que ellos se lo toman a su ritmo. Y cuando sacan algo es porque están muy seguros de que lo van cumpliendo. La idea es que el año que viene tengamos una máquina con más de 1000 qubits. El hito de tener más de 100 qubits es importante porque, bueno, 65 qubits, pues está ahí la duda de: ¿puedo simular esta máquina con clásico? ¿No puedo? Estoy en el límite. Con 127 estoy claro que no puedo. Eso quiere decir que la máquina de 127 qubits ahora puede calcular cosas que no se pueden calcular clásicamente. No, lo que significa es que clásicamente no puedo simularla de manera exacta, ¿vale? Son dos cosas distintas, ¿vale? Porque esto no son 127 qubits lógicos, son 127 qubits reales con sus conexiones, sus errores. ¿Por qué es importante 1000 qubits? Porque muchos de los trabajos que hay alrededor de la mitigación de errores, a mí me gusta más hablar de mitigación que de corrección de errores, porque realmente lo que intentamos hacer es coger un conjunto de qubits que se comporten como si fuera uno solo y en conjunto sean más estables que los qubits por separado. ¿Vale? Entonces, estoy sacrificando cantidad de qubits para ganar longitud de qubits. Y yo creo que va por ahí el camino, ¿no? No va a haber un día en que diga: tengo corrección de errores, magia, para allá, sino voy a ir consiguiendo. Cuando tenga suficiente cantidad de qubits, y ya digo que hay muchas cosas que hablan de hacer cosas con 1000 qubits, por eso es interesante ese número, poder ir consiguiendo algoritmos de agrupación de esos qubits que me los hagan que se comporten como un qubit lógico, que además sí que de manera lógica estarían o podrían entrelazarse todos con todos. Yo cuento que la idea es como la máquina cuántica virtual, ¿no? Igual que yo tengo máquinas virtuales en ordenadores clásicos, donde tengo un hardware y luego digo, pues también tanta RAM, tanta procesador y no sé qué. Pues. Entonces, con una máquina cuántica de verdad, puedo tener una máquina virtual cuántica encima que tiene unas características, son realmente cuánticas, porque lo que hay debajo es una máquina cuántica, y aquí puedo implementar esos algoritmos que ahora no puedo, ¿no? Porque no tengo esa estabilidad. Importante lo que decíamos, los estándares abiertos, ¿no? Trabajamos en este ensamblador cuántico abierto para que podamos utilizarlo de manera general y compartida. Si en el futuro queremos que esto sea una tecnología que se pueda adoptar y se pueda utilizar, necesitamos que las máquinas de los distintos fabricantes sean interoperables y funcionen bien. No hay otro camino para que esto funcione de verdad. Bueno, y la verdad es que yo llevo mucho rato hablando y no les he contado mucho de la parte poco hardware, ¿no? De lo que hay aquí dentro. Si pensáis en el System One, ¿no? Que es la máquina comercial ahí empaquetada dentro de la caja. Por aquí detrás tenemos refrigeración, informática, o sea, electrónica de control y esa parte de ordenadores clásicos que tienen que estar aquí cerca. Y lo que tengo aquí delante fundamentalmente es un refrigerador de inducción y un montón de capas de aislamiento, ¿no? Todo ese cilindro colgado del techo es muy bonito. Pero es para que mis qubits no se entrelacen con el camión que pasa por la carretera, ¿no? Entonces, el chip cuántico está aquí abajo. Esto tan bonito, con esos circulitos que vemos por ahí, realmente son guías de microondas. Tienen esos círculos, porque como esto se enfría
a 15 décimas de Kelvin por la contracción, o sea, no, por lo contrario a la dilatación, se nos partirían las guías de ondas si no tuvieran ese campo. De hecho, por aquí arriba aparecen unas mallas de cobre grandes que parecen así flojas, y cuando se enfría se ponen tensas del todo, ¿no? Porque se contraen los metales mucho a esa temperatura. Lo que hay por aquí por el medio, que habréis visto así como unos discos, realmente lo que hace esto es mezclar dos isótopos de helio distintos. Es una mezcla frigorífica, como lo del hielo y la sal de las carreteras, o el hielo y el alcohol, ¿no? Cuidado a los cubatas, cuando juntas hielo y alcohol es una mezcla frigorífica, eso baja a 40 bajo cero en el vaso, que lo bebes, no lo notas y luego se descongela en el estómago, se sube a la cabeza. El principio es el mismo, así que esto tarda como una semana en enfriarse cuando lo cierra. Para abrirlo hay que esperar menos, ¿no? 2 o 3 días, no lo puedes abrir de golpe porque se rompe y lo abres de golpe. Así que, ¿por qué avanzamos más deprisa cada vez? En 2016 había 2 neveras en el laboratorio y fabricas un chip, esperas una semana, lo metes, lo arrancas, no funciona, lo abres otra vez y fabricas otro y empiezas allí, ¿no? Ahora mismo yo ya he perdido la cuenta de cuántos refrigeradores de estos hay, ¿no? Entonces, cuando hay una tecnología funcionando, hay más inversión, tecnológicamente se avanza más deprisa. Vale, entonces, aquí os decía, aquí está el chip cuántico, por aquí tenemos amplificadores para poder medir la señal. ¿Por qué 15 décimas de Kelvin? Porque si nos enfriamos más, no somos capaces de medirlo, no, se nos para los electrones, ¿no? O sea que necesitamos mucho frío para evitar interferencia. De hecho, el silicio se vuelve superconductor a mucha más temperatura, ¿no? No es que haya que enfriarlo tanto para que sea superconductor, es para evitar interferencias, hay mucho aislamiento magnético. Y lo que tenemos por aquí son generadores de pulsos de microondas que generan esas puertas, ¿no? Lo que os decía, que son importantes, son muy buenos, pero siempre tenemos los puntos de los bordes. ¿Cuánto consume esto? Pues bueno, depende de los modelos y tal. Lo bueno es que el sistema de refrigeración para 5 qubits y para 127 qubits es el mismo. Y lo que gasta es más o menos lo mismo. La parte de fuera es. Vale, tienes más electrónica de control, pero tienes que controlar 127 qubits. Pero también tienes multiplexado, de forma que realmente no tienes 127 generadores de microondas, sino que los mismos los utilizas de otra manera. ¿Cuánto gastaba la refrigeración típica de un Blue Force de estos? Pues entre 4 y 8 mil vatios. O sea, que digamos que casi que lo puedes enchufar en casa. Si tenías tarifa nocturna de calefacción, lo puedes enchufar en casa por la noche. O sea, que estamos hablando de unos consumos mucho más bajos que lo que puede tener un supercomputador. ¿Hacia dónde va la siguiente generación? Pues bueno, la siguiente generación por dentro va a ser un poquito más fea, porque el trabajo está en sustituir esos tubitos tan bonitos por conductores planos, ¿no? Del estilo de las impresoras, para reducir el tamaño. Esto tiene que ver también con diseño de materiales adecuados para que esto no se parta cuando se enfría y todo eso. Pero esta es una de las cosas que hace que además es muy importante, porque si subimos en el número de qubits y subimos mucho en esa parte de guías de ondas, tenemos que tener un refrigerador mucho más grande, que es más complicado de mantener estable. Otro camino también es meter la electrónica de control dentro del refrigerador en la parte de arriba, ¿no? Estamos a 70 bajo cero, por ahí todavía, que ahí funciona todavía funciona la electrónica clásica, para también trabajar a voltajes más bajos, quitar etapas de amplificación, reducir todo el ruido que hay debido a sacar las microondas de allí.
también mejorar los refrigeradores, ¿no? Estos refrigeradores que veis del cilindro colgado del techo vienen de los diseños de Blue Force. Hay un acuerdo de IBM con Blue Force. Blue Force realmente es la empresa que fabrica casi todos los refrigeradores de distribución del mundo para cualquier uso, ¿no? Computación cuántica y otras cosas de criogenia. Y la idea es crear un sistema modular para poder trabajar, ¿no? Porque el otro camino de la investigación es cómo consigo tener una red de ordenadores cuánticos. Necesito, y esto es más futuro, ¿no? Lo que os estoy contando, ¿no? Pero necesito, para crecer y escalar a futuro, que yo sea capaz de comunicar un chip cuántico con otro chip cuántico. Sí. Si yo soy capaz de mandar un fotón a través de una fibra óptica que lleve un estado cuántico y eso me permite teleportar un qubit de una máquina a otra, pues ahí empiezan a crecer también mis posibilidades mucho, ¿no? Eso es todavía ciencia ficción, pero no es ficción, es trabajo de investigación en eso. Esto es un dibujo todavía, pero bueno, es la idea de cómo debería ser el sistema, ¿no? El segundo sistema cuántico que llevará los chips de marketing qubits con estos refrigeradores hexagonales y demás, ¿vale? Y bueno, luego por aquí tenía referencias, pero bueno, hay muchos artículos de muchas cosas que podéis ver. La presentación de Fraunhofer, de Ashland-Merzel. Bueno, usos en distintos sitios de cómo se están utilizando las máquinas. Este libro también os lo recomiendo. Este no es técnico, ¿vale? Este es una visión general sobre el impacto de la tecnología en las distintas industrias, en los distintos campos de casi todo. Y es un análisis de posibles casos de uso en distintas situaciones, impacto económico y social de todo esto. Y también me quedo mucho con el título, ¿no? La década cuántica. Con las empresas es muy difícil trabajar más allá de 3 meses, ¿no? Porque si cualquier empresa del IBEX que se meta en una inversión que no da retorno en 3 meses, cae en la bolsa porque está tirando el dinero. De hecho, hay acuerdos de confidencialidad con empresas para trabajar en cuántica, pero sin decir que están trabajando en cuántica. Hay los dos caminos, ¿no? Unas empresas que quieren presumir de tecnología y quieren decir que están trabajando en cuántica a toda costa y les da igual como sea, incluso si trabajan en cuántica y quieren salir en la foto, y otros que no quieren salir en la foto, pero quieren estar ahí. Así que en esta década, con todo lo que estamos viendo, vamos a llegar a una de esas verdaderas ventajas cuánticas, ¿no? Que es el momento en el que alguien pueda utilizar un ordenador cuántico real en una situación real para tener un beneficio frente a lo que se podía calcular. Y estos cambios, pues, nos van a afectar y nos va a cambiar muchas cosas en la sociedad, igual que nos ha pasado con el Big Data y con otras cosas que nos han cambiado el mundo a veces sin darnos cuenta, ¿no? Y que nos vamos poco a poco acostumbrando a cómo funcionan las cosas, ¿no? Y ya no entendemos un mundo sin ordenadores y sin inteligencia artificial para muchas cosas. Pues durante esta década vamos a estar ahí y hay un salto, ¿no? Esto no vale de, bueno, yo me quedo aquí, cuando ya vea que funciona voy a ver si ya lo usaré, ¿no? Hay, como estamos viendo aquí, unos conceptos diferentes, hay que entender las cosas de otra manera.
Tampoco es que me guste a mí ser catastrofista, ¿no? Pero muchas veces también miro el ejemplo de Kodak, ¿no? Kodak en la fotografía era el líder mundial de fotografía analógica. De hecho, hacían casi toda la película fotográfica para el cine y para todas las copias que se llevaban a las salas de cine. El teatro donde se daban los Oscars era el Teatro Kodak. Y pensaban que la fotografía digital estaba muy lejos, no iba a ganar su capacidad o su calidad analógica, hasta que un día lo sobrepasaron y ahora mismo nadie quiere ir a un cine analógico porque no sé si quedan todavía por ahí, porque es todo digital. Kodak ha corrido a intentar estar en el mundo del cine digital, pero ya no es lo que era, ni mucho menos, ni podrá volver a ser. Ahora mismo los que realmente aprovechen este salto y estén preparados van a tener una ventaja competitiva importante. Desde el punto de vista de empleabilidad y capacidad, ¿no? Para los que estéis estudiando, es muy interesante estar aquí, saber de qué va, cuando van a ir surgiendo cada vez más oportunidades de empleo alrededor de esto. Necesitamos, como dice Alba, necesitamos bases de gente que se preocupe por la cuántica, que estudie cuántica, que nos dé esta fuerza en España para ser una potencia de esto. Y esto va de estudiar, no va solo de hardware, ¿no? Hay muchas, muchas, muchas más cosas alrededor en las que podemos estar ahí y tenemos la oportunidad de hacerlo. Así que hay que aprovechar. ¿Y por dónde empiezo a estudiar? ¿Cómo miro cosas? ¿Qué podéis hacer? Bueno, nosotros desde IBM trabajamos en este proyecto de Qiskit. Como decía Siglinde, no es Qiskit by IBM, es un proyecto abierto de comunidad. Y alrededor de Qiskit son las librerías de Python y toda la comunidad alrededor. Y ahí hay mucha, mucha documentación, muchas herramientas para aprender, ¿vale? El Qiskit Testbook, os lo recomiendo como primer punto donde ir, porque realmente son Jupyter Notebooks, así que los ejemplos que van describiendo se pueden ejecutar en el propio libro, puedes modificarlo, cambiarlo, ver lo que pasa. Y empieza desde cero del todo, explicándote las puertas más sencillas y poco a poco se van metiendo en los algoritmos, utilizarlo. Es muy interesante, ¿vale? Lo tenéis totalmente abierto en internet. Hay muchísimos tutoriales de Qiskit. Dentro de la comunidad hay muchas, muchas cosas que podéis ver. El que quiera demostrar que sabe de esto, también existe una certificación oficial de desarrollo de computación cuántica, a la que te puedes preparar siguiendo esta guía. Y bueno, pues es también una cosa ahí que te hace currículum, que puedes decir, pues, puedo demostrar que tengo estos conocimientos. Tenemos los canales de YouTube. Están, por ejemplo, esos dos cursos de verano que se dieron en el MIT. Son realmente profundos, ¿eh? O sea, hay que empezar con ellos con calma. Yo recomiendo leer primero el Qiskit Testbook antes de meteros directamente con los cursos. Pero hay mucho material que podéis ir viendo y utilizar, ¿vale? Y está el programa de educación de research, ¿vale? Vale, esto os lo paso luego con todos los enlaces para que podáis tener la información. Y también hay libros de autores de IBM y libros de hay muchísimos libros de distintos autores, ¿vale? Como ejemplo, pero ya digo, hay mucha, mucha, mucha información para leer, estudiar, prepararse,
y acceso para empezar, ¿no? Es decir, si ahora mismo alguien que no sabe nada de esto le dan una máquina de 500 qubits, tampoco sabe qué hacer con esto, ni le va a servir para nada, ni la va a necesitar. Así que, ya digo, aquí os dejo toda esta información un poco. ¿No me de tiempo? Vamos, fantástico el Vale. Bueno, la comunidad está participada una, lo que quiero decir es que tenemos tiempo para una. Yo, la verdad, es que creo que es un grupo de las tienes aquí, así que os invito a que preguntéis otro apunte. Algo. Quiero preguntarte, ¿cómo decidís el número en el que escaláis los qubits? Porque son unos números muy raros, ¿no? Lo de 127. Tiene que ver un poco con los hexágonos, eso, con esa figura de los hexágonos y cómo cuadrarlo con las conexiones. Y salen unos números que parecen un poco raros, pero es por el cuadrado de los hexágonos. Sí, por favor. Primero, darte las gracias, está muy bien la charla. Yo dos preguntas muy rápidas. Una, parcialmente la he respondido, porque era: ¿por qué Kelvin? Porque si no es tanto por implementar la superconductividad, pero ya está No. sucediendo también por evitar ruido térmico o otro tipo de interferencia. Eso ¿Puedes es. confirmar eso? Es un poco la primera pregunta. De hecho, yo creo que a 50 Kelvin o así ya es superconductor de sobra el silicio, entonces bajarlo tanto, tanto es para quitar ruido, para quitar ruido. Otra también muy rápida es, bueno, igual que hay en electrónica clásica, en conjuntos universales de puertas lógicas, como por ejemplo la NAND, que te permite reproducir con solo NAND todas las demás, la pregunta es si hay algún conjunto de puertas universales en cuántica. Sí, de hecho, cuando miramos las máquinas, nos dice el conjunto de puertas que ejecutan y con ese conjunto de puertas se puede hacer todo, ¿vale? Entonces, tenemos distintos, o sea, podemos hacer distintas combinaciones de puertas con las que podemos conseguir todas las demás, ¿no? Al final, pensando desde la álgebra pura, pues son como son matrices de las dimensiones que tengo ahí, pues puedo conseguir una base suficiente de matrices con las cuales conseguir todo lo demás, ¿vale? De hecho, hay algunas. El ordenador ejecuta más puertas que las mínimas que podría hacer, porque algunas cosas son interesantes para digamos. Si yo quiero mover el qubit de aquí a aquí, hacer ese movimiento no lo voy a poder hacer. Pero lo que tengo que hacer es dar una vuelta que me deje cerca. Tengo que necesito pulsos más grandes. Entonces, el conjunto de cosas que realmente hace el hardware tienen que ver también un poco con cómo conseguir esos cambios de estado. Otra cosa que te he dicho, ¿no? Y es la típica que se cuentan primero a los que están aprendiendo programación, ¿no? Los ordenadores no tienen RAM, pero no tienen memoria. Lo que hay en la RAM es lo que vale ahora. No saben de dónde vino, ¿no? No saben lo que había antes. Los qubits, ¿no? Algún sistema cuántico saben el estado que está ahora, no saben por dónde ha llegado ese estado. Entonces, si yo llevo al sistema a un estado, me da igual haber ido por aquí y por allá, lo que me importa es el estado en el que estoy. Así que, por eso esa máquina de un qubit, de poder jugar con los pulsos, ¿no? Ese sería el límite debajo del todo, ¿no? De ahí ya me voy a hacer, digamos que estoy por debajo del ensamblador, estoy en los drivers del ordenador en el que digo, vale, pues si yo quiero hacer una puerta de Hadamard que me lleva desde aquí hasta aquí, ¿cuál es la manera más eficiente de hacerla para que no meta ruido, no llegue exactamente a donde tiene que llegar, que cuando vuelva, vuelva al mismo sitio? Y el camino más corto no necesariamente es el más bueno, ¿no? Ahí también hay, sobre el mismo hardware, mucha capacidad de mejora, ¿no? Y a veces veréis, ¿no? Incluso buscar la hora.
en esa gráfica del volumen cuántico, hay algunos puntos que están hechos con la misma máquina, con el mismo chip. Porque si le cambiamos el firmware y lo hacemos más eficiente con el mismo hardware, pues será mejor y ser más estable. Entonces, ahí hay también mucho espacio de investigación abierto de cómo conseguir hacer que las puertas sean eficientes. Vale, sí. ¿Os he hecho una pregunta más? O, por favor. Así como con los transistores, ¿hay una limitación física asociada también? ¿O en redes bits? Por lo menos la tenemos lejos todavía. La tenemos lejos todavía. Supongo que a ver, la miniaturización iremos a lo mismo, ¿no? Ahora mismo, de hecho, la miniaturización de momento está siendo buena. Porque cuanto más pequeños, más juntos y demás, menos interferencias pillamos, ¿no? Piensa que hardware muy, muy rápido, como un qubit, cojo una cosa parecida al canal de un CMOS, ¿no? Que es como un condensador, tiro un poquito de aluminio de un lado, lo dejo oxidar y tiro del otro, de forma que tengo como un condensador casi cortocircuitado, pero que no lo está porque es un aislante, pero una capa muy fina. Si ahí le pongo una autoinducción, tengo un CL, un circuito resonante, si es superconductor, pues tendría un oscilador. Si no tuviera ese cruce, tendría un oscilador armónico. Como tengo esa junta de Josephson, lo que tengo ahí es una barrera de potencial muy pequeñita, en la que por efecto túnel pueden saltar los electrones de un lado al otro. Y que tengo un sistema grande, que tiene una propiedad cuántica, porque mi electrón que estaba ahí al lado de la barrera tiene una probabilidad de estar del otro lado, y puede tener más o menos probabilidad. Puedo dar energía y puedo jugar a ver si me lo meto para arriba o me lo meto para abajo, ¿no? Entonces, eso, de momento, es autoinducción, es una antena estupenda para coger energía de cualquier cosa y hacer que los electrones salgan. Entonces, cuanto más pequeño lo haga esto de momento, estoy quitándome interferencias. Llegará un momento en que cuando miniaturicemos esto, empezaremos a tener esos problemas cuánticos al lado de los cuánticos. De todas maneras, piensa que las puertas de los clásicos tienen muchos transistores, ¿no? Hay mucha circuitería para hacer un chip. Y aquí realmente solo tenemos el chip. Esto es más parecido a una memoria que a una que a un conjunto de puertas. Entonces la capacidad de los elementos por densidad de superficie son mucho más pequeños. Pero ahí hay kilos de literatura para esto que te he contado yo así es muy a lo loco, ¿no? Pero bueno. Que nadie me haya grabado, pero luego me dice que cuento el hardware mal. Me ha gustado de aquí los nos dicen por logística que se puede hacer alguna pregunta más. O sea, que si alguien tiene alguna curiosidad. Pues claro, si bueno, yo tengo una curiosidad. ¿Cuánto cuesta? O sea, ahora la luna quiere comprar. No, por ejemplo, hombre, nos haría un precio. Esto va. Va de precio. El orden de mano. Bueno, o sea, nos dice a las 7, más o menos, 10 a las 6. No mal. Por ahí. Por ahí. Vale. O sea, que en vez de hacer un buen fichaje, ¿no?, de fútbol, podríamos comprar. O sea, esto no es. Orden de magnitud, ¿eh? No digo más. Pero digamos que. Pensando lo que es, tampoco. No lo sé. Hay que ver, ¿no?, también a lo que quieres dedicar, ¿no?, y el interés, ¿no? El programa de Quantum Spain, pues claro, tiene interés en tener la máquina para hacer muchas cosas alrededor de la máquina. Si hablamos de una empresa que a lo mejor tiene un caso de uso concreto, pues joder, a esa empresa no le interesa tener esta máquina, necesita un servicio para esto.
muy difícil. Pero ahora mismo, pues es todo muy personalizado, ¿no? Porque no es que vas al supermercado y pones 4 ordenadores cuánticos, ¿no? A ver, vamos a ver cuál es tu caso, qué necesitas, que ahí hay un proceso de realmente entender las necesidades y dar algo que sirva, ¿no? Por ejemplo, la clínica Cleveland querían hacer un tema sobre inteligencia artificial y demás, y querían experimentar mucho esa parte de la rapidez, de tenerlo justo y tal. Entonces, por eso han invertido en tener un ordenador en casa para trabajar ellos en esa parte, ¿no? En la parte de Fraunhofer, cuando el tema de las energías, ahí también había otra idea de Angela Merkel, de tenemos que tener una máquina en Europa, porque si al final hacemos cosas para la banca, necesitamos una máquina en Europa, y entonces también es un poco de visión de futuro en ese tipo de cosas. Así que ahí tenéis a Alba, que tú vas a la parroquia. Bueno, al final los ordenadores están a contar el orden de magnitudes porque el resultado de edificio que la tiene que entrar pues está eso. Yo, dependiendo si cargamos la máquina, luego todo el cableado y luego el desarrollo del chip, mover el chip, el mantenimiento, entonces es más fácil de calcular y depende de con qué más tiene la máquina, no solo la máquina. Hay muchas cosas de software, de aplicaciones. Pues puedo, si miráis las máquinas, por ejemplo, ¿no? los numeritos que vienen aquí, el número de qubits, el volumen cuántico y la velocidad de los flujos, ¿no? Si cogemos, por ejemplo, una máquina de estas de 27 qubits, de volumen cuántico 32, fijaros que tiene unos tiempos de... Un tipo de coherencia, no voy a explicar ni que esté uno ni que esté dos, pero tiempos de alrededor de 100 milisegundos, ¿no? Si cogemos una que tenga un volumen cuántico más grande, pues son un poco mayores. De hecho, tenemos una por aquí que todavía no tiene el volumen cuántico publicado, que es de última generación, de la 8, y los tiempos pues son de 300, ¿no? Al final necesitamos ir mejorando estos tiempos de coherencia, los tiempos medios, para ir mejorando el volumen cuántico total de la máquina. Aquí también pensad que estas máquinas van regenerándose o se van cambiando, ¿no? Por aquí tenéis cuál es la generación del chip que hay dentro y estas máquinas no son las mismas, ¿no? El chip Tenerife, aquel del que os hablé, está en una estantería en Georgetown, allí al lado de las memorias de Ferrita, para la posteridad, con Tenerife escrito en poli permanente allí encima. Y aquí pues, van saliendo máquinas nuevas y poco a poco se va, digamos que las de arriba van cayendo hacia abajo, así que... En algún momento estas de 27 qubits caerán a la parte, seguramente que caerán no a la parte de la mitad de los 5 qubits, sino a la parte de universidades para trabajos. ¿Pregunta? ¿Había otra pregunta más? No sé, ¿alguna pregunta? A ver, nosotros en IBM. Sí, ya. De hecho, hay tecnología por ahí. A ver, nosotros en IBM, a día de hoy, como la tecnología más práctica, ya digo que esto es como las memorias de Ferrita, ¿no? Que la tecnología de un día buena es la que te lleva a la siguiente. A día de hoy estamos trabajando con esta como la más productiva o productivizable. En el laboratorio se están trabajando, siempre hay grupos de investigación en iones, en óptica. Hay empresas como Sanadu, por ejemplo, que está trabajando mucho con luz, con polarización de la luz.
al final yo creo que el lío de todo esto está en cómo lo controlas. Estas máquinas tienen muchos problemas, ya os he contado algunos de ellos, tienen muchos más. Las máquinas de luz, tomarlo así como muy alto nivel, el problema que tienen es que los circuitos son fijos. O sea, digamos que tienes tus guías de ondas y tienes tu estructura fija en la que pues, aquí hago entrelazamientos, aquí hago interacciones, aquí le doy la vuelta o no. Y digamos que puedes poder hacer un circuito general del todo, tengo que convertir mi circuito general a ese circuito equivalente en esa estructura más, más fija, porque ahí sí que digamos que el hardware tiene los caminos y la luz viaja a través del hardware. Aquí estas máquinas tienen la ventaja de ser más abiertas en las que la interacción entre puertas la generas dinámicamente, pero tienen otros problemas más. Xanadu trabaja mucho en aplicaciones de inteligencia artificial y sí que tienen sus chips ópticos adaptados de la mejor forma posible para aplicaciones concretas de inteligencia artificial en las que esa distribución del chip va bien. Entonces, yo creo que también hay un campo, igual que empezaron esas máquinas de Deep Waves a utilizar principios cuánticos para hacer cosas. Hay un camino ahora intermedio en el que quizá dicen, pues a lo mejor un chip óptico que no es de propósito general del todo, pero sirve para entrenar redes neuronales, pues me sirve bien para hacer cosas y conseguir ventajas a corto plazo que permitan seguir. O sea que por ahí hay mucho más. Y de hecho, todo lo que, o mucho de lo que se está investigando también para intentar conectar unas máquinas con otras para también con luz de por medio. Muchísimas gracias de nuevo. Os recuerdo que en principio a las 2 retomamos para hacer la parte de taller. Estáis pues, invitados, invitadas. Y ahora, si la logística si lo permite, tenemos para mirar en un sitio donde hemos tenido escolares antes. Gracias. Gracias. La agenda, tenemos ahora una sesión que es un taller colaborativo. Entonces, nada, contamos nuevamente con Ginés, que nos va a ir, digamos, guiando por esta sesión. Entonces, nada, Ginés, por supuesto, de nuevo tienes toda la palabra. Y nada, gracias a todos. Vale. Para esta tarde vamos a empezar, hemos visto por la mañana un poco cómo dibujar circuitos con el Composer. Vamos a ver cómo tenemos que trabajar con Kisi. ¿Vale? Si vais a la página de kiskit.org, ahí tenéis enlace a muchos recursos, ¿vale? Tenéis los enlaces a los repositorios de GitHub, todo el Qiskit está en GitHub, es todo pensador. Y por aquí tenéis instrucciones de instalación, si no queréis instalar en local, que es tan sencillo como OPT install Qiskit, o sea, no vamos a tener que tener nada raro. Y por aquí al final tenéis enlaces de aprendizaje, ¿vale? Aquí tenéis pues cosas desde el Qiskit Facebook hasta los cursos del MIT, información de muchos recursos, ¿vale? Una de las maneras que tenemos de trabajar con esto es utilizar dentro de quantum-computing.ibm.com el lab, ¿vale? Que es, simplemente son Jupyter Notebooks
en un servidor en el cloud, de forma que lo que vamos a tener ahí es que ya vamos a tener instalado las librerías de Qiskit y vamos a poder trabajar directamente con un notebook de Qiskit. ¿Habéis podido entrar en Quantum Computing, quantum-computing.com y registraros? Prefiero esperar 2 o 3 minutos y que me podáis ir siguiendo. Os pide registraros, que creéis una cuenta. Simplemente te pide un correo y, si no recuerdo mal, que te mandan una confirmación para ver que ese correo es tuyo y ya está. Aquí, cuando entréis en esta parte del lab, lo que vais a encontrar es que podéis crear directamente notebook de Jupyter, ¿vale? Si habéis trabajado con Google Collaboratory, pues esto es parecido. Lo único que tiene, ya digo, tiene instalado ya el Qiskit. Podéis utilizar esto desde el Google Collab también, pero tenéis que hacer pipistar. Aquí también tenéis permisos para instalar otros paquetes, así que podéis hacer pipistar las dependencias que necesitéis. Bueno. En principio, yo aquí he ido limpiando los imports, pero sí, porque me gusta hacer imports así un poco detallados en vez de con asteriscos para que no se me crucen cosas. Pero en principio, si creáis un notebook sin más, os va a meter en principio. Los imports de Qiskit, ¿vale? Y os va a hacer esto de cargar la cuenta, ¿vale? Si estáis trabajando directamente aquí en el Composer del Cloud, cuando hace cargar la cuenta, carga la cuenta con la que hayáis hecho login aquí, con la que habéis creado. Si lo instaláis en vuestra propia máquina, ¿no? Queréis trabajar en la máquina, lo primero que hay que hacer es hacer una llamada al save account, ¿no? Pedirlo a guardar y pasándole ahí entre paréntesis la API key que veíamos afuera para que te identifique con tu cuenta y pueda hacer. ¿Por qué hace falta la cuenta? Pues, por ejemplo, si pedís el acceso a las máquinas de 7 qubits, te lo dan porque tienes esa cuenta, ¿no? Y a partir de ahí tienes la lista de las máquinas a las que puedes acceder. Luego ya aquí he metido una cosa. Esta primera parte vale. Yo aquí he metido un import adicional de una herramienta precisamente del Qiskit de presentación, porque es más fácil luego para pintar circuitos y ver cómo hacemos las cosas. Entonces, como os decía, ¿no? El ordenador cuántico no ejecuta Qiskit ni ejecuta Python. El ordenador cuántico ejecuta puertas cuánticas en los qubits.
Así que nosotros vamos a utilizar Python para comunicarnos con el ordenador. Vale. Y vamos a intentar utilizar estas librerías para poco a poco irnos metiendo a niveles más altos de abstracción. ¿Habéis podido entrar más o menos? En el lab. El composer es el que vimos esta mañana de hacer los dibujos. En el lab entramos. ¿Qué tenemos que hacer para ejecutar algo en el ordenador cuántico? Pues tenemos que crear un circuito cuántico, ¿no? Vamos a crear un objeto circuito cuántico que es el que le vamos a enviar después a un sistema. La idea de Qiskit es que trabajemos igual si estamos trabajando con un simulador o estamos trabajando con un ordenador real. Entonces, por una parte tenemos cómo es nuestro circuito y por otro lado a dónde lo enviamos para que se ejecute. Pero el circuito será simple. ¿De qué se compone? O sea, un circuito será un objeto de tipo quantum circuit, ¿vale? Y un quantum circuit estará... Vale. Aquí entro en el lab. En el lab llegaréis a una página Vale. Estáis aquí, ¿no? Pues en el primero es más. El primero os va a abrir una cosa que va a tener algo parecido a la primera. No va a ser exactamente igual, pero no sé si os va a faltar algo importante. En todo caso, déjame verlo. Vale, podéis hacer el lío de from Qiskit por asterisco y yo creo que con eso vamos a... Porque si no vais a tener algunas de estas cosas como registro cuántico y registro clásico, creo que no estaba en el proceso. Podéis hacer un por asterisco para utilizar las cosas. ¿Vale? Entonces, de esta parte sí que quiero que os quedéis con alguna parte. No hace falta que tecleéis todo lo que vayamos haciendo, pero alguna parte sí que nos va a servir para lo siguiente. ¿Vale? Entonces, esto sí sería interesante, cómo hacer un circuito. ¿Vale? Yo para crear mi circuito le tengo que dar un conjunto de qubits y un conjunto de bits clásicos de donde voy a sacar los resultados. Mi conjunto de qubits va a tener cuántos qubits voy a tener y le voy a dar un nombre. Yo aquí lo he llamado Q al cuántico y C al clásico. Podéis darle un nombre o... Si tenemos circuitos más grandes en los que tenga distintos bloques de qubits que representan distintas cosas, haced esta casilla nada más, ¿vale? Que estas otras a lo mejor no hacen falta. Os voy diciendo lo que,
lo otro lo vemos aquí y lo podemos ir siguiendo. Entonces, yo necesito definir cuántos qubits voy a tener y cuántos bits voy a tener. Y ya digo que puedo tener varios conjuntos de qubits y varios conjuntos de bits. Y, por ejemplo, si quisiera hacer una suma, por decir una tontería, pues puedo hacer los qubits del primer sumando, los qubits del segundo sumando, y les puedo poner nombres para que me sea cómodo trabajar luego, ¿no? Porque en el fondo estos registros son como arrays, como listas de qubits con los que voy a poder hacer cosas, ¿vale? Y yo aquí, por ejemplo, he cogido 3 qubits y solo 2 bits, porque bueno, pues puede ser que yo tenga más qubits que no los voy a necesitar medir. A ver, recordad que hemos dicho que nuestros circuitos cuánticos tienen que ser reversibles, así que en algunas ocasiones voy a tener más salidas de las que me interesan, pero necesito que las tenga el circuito, aunque yo no las tenga, para que funcione. ¿Vale? Sobre este circuito que yo he definido, puedo utilizar estas herramientas que vienen de los simuladores. Esta parte, si no queréis, no la escribáis. Es simplemente para ver para ir pintando los vectores. Simplemente para ver. Voy a inicializarlo porque hay cosas. Entonces, en ese estado en que mis 3 qubits son todos ceros, yo le puedo preguntar aquí, si vía simulador, ¿no?, cuál es el vector de estado de ese circuito que tengo ahora mismo. Y si lo pinto, yo puedo decir que en este ket, ¿no?, en esta notación de Dirac, en la que tengo 0, 0, 0, realmente, como son 3 qubits, tengo un vector de 2 elevado a 3, 8 componentes, en los que este vector será el primero de los de la base. ¿Cómo se puede interpretar este vector, ¿no? Una manera de interpretarlo así intuitiva sería, si contáis en binario, cada uno de esos elementos del vector sería la probabilidad que tenemos de medir 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. ¿Vale? Contando el binario de arriba abajo, cada uno de los elementos nos da una de esas. Esos serían los estados puros, ¿no? Los estados puros de nuestro sistema en que mis qubits son ceros o unos. Y por eso son elementos que tienen un 1 y todo lo demás 0. En este caso, con 3 qubits tengo un espacio de 8 dimensiones. Entonces, yo no he hecho nada, solo tengo qubits en 0, vale, tengo este vector. Vamos a hacer el mismo circuito que habíamos hecho en el otro lado, ¿no? Esta sí hacerla, ¿no? A mi circuito cuántico, le digo que añada una puerta H, una puerta de Hadamard, en el qubit número 0. Entonces, como veis, con Python lo que estoy haciendo es, entre comillas, dibujando el circuito. No estoy mandándole Python al ordenador cuántico para que lo haga. Estoy utilizando Python para ir montando mi circuito, que es lo que le mando a él. Yo puedo, tengo herramientas para dibujarlo, ¿vale? Una que es un poco, es fea, pero es muy útil, es hacer un print directamente del circuito. Haciendo print, se imprime el circuito en ASCII puro. Y esto es muy cómodo porque lo puedes cortar y pegar en un fichero de texto para ir tomando notas de lo que vas haciendo sin tener dibujos, ¿vale? Esto es texto plano. ¿Vale?
Si queréis un dibujo más bonito porque queréis utilizarlo en algún otro sitio, pues se puede utilizar Draw. Ahí se puede utilizar Matplotlib para dibujar, se le puede pasar un parámetro para que te lo cree el látex, incluso para que te dé, en vez del dibujo, que te dé el código látex que después cortas y pegas para que el látex te lo pinte. Vale, si alguien está escribiendo un artículo, es cómodo, ¿no? para llevarte. Aquí simplemente pues, he puesto una puerta de Sadamar, ¿no? Lo que habíamos dicho, una puerta H en el qubit 0. Si voy rápido, parate, ¿vale? Yo me pregunto, ¿puedes volver a la librería arriba? Vale. Yo he puesto por aquí muchos imports, pero ya digo, muchas cosas están importadas directamente del Qiskit. Cuando hago el no me confío. Esto, vale, es que te faltarán estos imports. Y si me pones asterisco, de. Se pone que en las partidas, ¿no? Que el nombre de con la R mayúscula puede ser que el super con la R mayúscula. Bien, si importáis aquí que es virtualization, importad la asterisco. Hemos dibujado el circuito. Una vez que hemos puesto una puerta H, ¿no? Si volvemos a preguntarle por lo mismo de antes, ¿no? El quantum info, el vector de estado del circuito, ¿no? Que ahora ya ha cambiado. Estas son las mismas cosas que hacía antes, ¿no? Lo que me va a pintar es que ahora mi vector de estado está así, se lo he puesto yo aquí a lo que quedó. Lo que estoy diciendo es que con una puerta H en el primer qubit, lo que tengo es que el estado 0, 0, 0 y el 0, 0, 1 tienen los dos 50% de probabilidades. Así que el vector es 1 partido de raíz de 2 al cuadrado, 1 medio y 1. Vale. Hasta aquí tengo todavía mis qubits independientes porque solo he tocado a uno de los qubits, lo he puesto ahí, mitad y mitad, y ya está.
Así que le puedo decir al sistema que me pinte las esferas de blog de todo esto. Así que tengo el qubit 1 y el qubit 2 que apuntan al 0, que son los que no había tocado. Y este qubit 0, en vez de estar apuntando hacia arriba, está apuntando en la dirección de la X, que es lo que me provoca la puerta. ¿Vale? Bueno, pues voy teniendo algunas herramientas, ¿no? Como tirando de esta parte simulada que me ayudan a ver lo que estoy haciendo. Aquí ya digo que esto es estético, es un poco por ver cómo quitarlo. Tenemos esta herramienta de visualización y tenemos otras. Hay otras herramientas de visualización. Por ejemplo, esta, la cubesfera, esta, realmente lo que intenta pintar es cuáles son los posibles estados accesibles del sistema. Todas estas visualizaciones pensad que se intentan pintar en dos dimensiones cosas que tienen muchas dimensiones, así que ninguna suele funcionar bien. Si os resultan interesantes, utilizarlas, si no, directamente olvidaros de ellas. A veces es más fácil pensar en el vector y ver las componentes que intentan pintar. Vale. ¿Qué habíamos hecho con el circuito? No, le habíamos añadido una puerta Zenón. Para añadir una puerta Zenón, lo que le digo es al Quantum Circuit, le añado una puerta CX, y ahora como la puerta Zenón afecta a dos qubits, le tengo que decir cuál es el qubit de control y cuál es el qubit controlado. Entonces digo, quiero una Zenón desde el 0 hacia el 1. Si yo lo ejecuto esto y lo vuelvo a pintar, pues me pinta básicamente es el mismo circuito que habíamos hecho esta mañana en el Composer, ¿vale? Y ahora, repitiendo el código de arriba, ¿no? Si vuelvo a ver cómo es el vector ahora. Ahora mi vector tiene 50% de probabilidades de ser 0, 0, 0. Este será 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Entonces, puede ser 0, 0, 1, 1, como habíamos visto. Ya tenemos aquí un estado entrelazado. Así que si ahora intentamos pintar la esfera de Bloch, nos puede pintar en el qubit que teníamos suelto, pero estos dos qubits que tenemos entrelazados ya no nos los puede pintar, porque ya no tienen una probabilidad. Tendría que pintar dos flechas y algo más que las ata una con la otra, porque estas van a caer las dos. La esfera de Bloch me sirve para representar qubits individuales cuando no están entrelazados, pero parte importante de esto, ¿no? Cuando empiezo a entrelazar mi sistema, tengo que olvidarme de los qubits y pensar que esto funciona como un estado completo. Es una cosa que funciona en grupo. ¿Vale? Entonces,
lo tengo que pensar en grupo porque lo que le haga a cualquiera de los qubits va a afectar al sistema. Entonces, y eso es lo bueno, ¿no? Lo que me permite crear esas probabilidades condicionales de unas cosas con otras y que mi covarianza funcione en paralelo, porque lo tengo como un sistema que funciona todo. Si yo estoy, vuelvo al ejemplo de la bolsa, si yo tuviese muchísimo, muchísimo dinero y entonces en la bolsa voy y compro un montón de acciones de una empresa y al día siguiente vendo un montón de acciones de esa empresa, voy a desestabilizar el mercado y voy a hacer que el resto del mercado se modifique todo eso. Yo solo estoy comprando acciones en una de las acciones, pero voy a desestabilizar el mercado completo. Entonces, aquí pasa lo mismo, lo cual es bueno porque puedes, digo, vale, pues entonces puedo utilizarlo para modelizar una cosa como un mercado de valores, en el que atacando a uno, modifico todo el sistema. Y es lo que buscamos, precisamente. ¿Cómo somos capaces de modelizar sistemas con comportamientos complejos y entrelazados en un sistema que funciona de esa misma manera? Si utilizamos esta esfera de estados, ¿no? Aquí nos pinta, ¿no? Digamos que en la parte de arriba son los que tienen todos ceros, aquí están los que terminan en 1, aquí los que terminan en 1, 1, los que terminan en 1, 1, 1, y te pinta cuáles son las posibles soluciones. En este caso son las dos igual de grandes, porque tienen la misma probabilidad. Ya digo que estas representaciones pueden ser más o menos intuitivas según lo veáis. Vale. Vale, hasta ahora solo hemos pintado circuitos, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer? Podemos utilizar simuladores. Vale. En Qiskit, esto fue una idea de Marco Pistoia, uno de los de las mentes buenas del laboratorio, que el muy italiano se le ocurrió jugar al agua, aire, fuego, agua y tal, para ponerle nombre a los módulos del Qiskit. Algunas cosas se están cambiando estos nombres porque sí son muy bonitos, muy poéticos, pero luego ni a nada. El aire son los simuladores y el agua son no sé qué. Pero bueno, todavía quedan algunos nombres de estos. Y ese paquete de aire es el que tiene los simuladores, ¿no? Esos serían los simuladores que podemos ejecutar localmente en mi ordenador. De hecho, ahora estos Jupyter Notebook son un contenedor que se ejecuta en cloud. Sí que se va a ejecutar en ese contenedor, ¿no? Aunque está ejecutándose sobre este file. Si le pregunto qué backends tengo disponibles, ¿no? Al final va como backends. Todos son backends. Me da igual que sean simuladores, que sean ordenadores reales. Así que yo independizo el cómo programo los circuitos de cómo los ejecuto. De hecho, hay o sea, la idea de Qiskit es que funciona bien con los ordenadores de IBM, pero funciona bien con cualquier cosa. Yo creo que a día de hoy, para todos los fabricantes de computadores cuánticos, hay backends para poder utilizar Qiskit y enviarlo a un ordenador cuántico. Y, por ejemplo, para Xanadu, que hemos hablado antes, que son máquinas ópticas, hay un backend que puede representar eso. Ese backend tiene las tripas del compilador para adaptar mi circuito genérico a lo que puede hacer el hardware. ¿Qué tengo aquí? Pues tengo una lista de simuladores y estos de arriba son distintos grados de aproximaciones y demás, pero los que más me interesan son los de abajo. Son los más interesantes porque los voy a poder utilizar como depurador, ¿no? Un poco, y son los que he estado utilizando de manera encubierta hasta ahora. Bueno, el simulador de pulsos es para lo mismo que os dije, ¿no? Para jugar con las microondas y ver cómo hacer las puertas.
Pero después tenemos este simulador unitario. Recuperamos un backend diciéndole que el backend con el nombre, ¿no? Los nombres que nos ha devuelto aquí. Y decimos, queremos ejecutar un circuito en un backend. ¿Vale? De eso le pedimos los resultados. Y en este caso, con este unitario backend, le pedimos el unitario. ¿Vale? Y este unitario, con esta herramienta que teníamos aquí, lo pintamos, ¿no? ¿Vale? Da igual lo que le pongáis por delante. Si hacemos esto, ¿qué va a hacer? Va a coger todas nuestras puertas que tenemos en el circuito y va a calcular la matriz equivalente. Hemos dicho que las puertas eran matrices que actuaban sobre nuestros qubits. Si tenemos tres qubits que son vectores de 8 dimensiones, ¿no? Lo que tendré es una matriz 8x8 que hace una transformación global del sistema. Así que, ¿qué tenía al principio? Al principio, yo decía que mi estado inicial era este, ¿no? El 1, 0, 0, 0, 0, 0. Si el 1, 0, 0, 0, 0 lo multiplico por esta matriz, me tiene que dar siguiente simulador del copiar el código, porque esto es igual a cambiar nombre, ¿vale? Simulador del vector de estado. En este caso, al resultado le pido el vector de estado. Antes le pedí el unitario, aquí le pido el vector de estado. Este lo habíamos visto, ¿no? Con las instrucciones que estaba utilizando arriba, eran una forma rápida de llamar a este simulador de manera encubierta, ¿no? Pero lo que estaba haciendo es el vector 1, 0, 0, 0, 0 multiplicado por esta matriz me da este vector. ¿Cómo tengo que hacer clásicamente para multiplicar matrices? Pues filas por columnas y sumar todos los elementos. Si yo voy creciendo el número de qubits, cada qubit que pongo, esta matriz me crece en tamaño por 4, ¿no? O sea, ahora tengo 8 por 8, si pongo un qubit más, será 16 por 16, si pongo un qubit más, será 32 por 32. Entonces, el multiplicar matrices es una cosa muy fácil, porque sabemos cómo hacerlo, pero es exponencialmente complejo con el número de elementos que tiene esa matriz. Multiplicar dos matrices muy grandes lleva un coste de computación exponencialmente grande con el número de elementos. Y aquí tenemos una máquina que de manera nativa multiplica matrices. Vale, entonces, ¿cómo les saco partido a esto? Pues en todos esos sitios donde tenía que hacer operaciones con matrices muy grandes, por eso digo que esto va de álgebra, en todos los sitios donde tengo que hacer operaciones con matrices muy grandes, puedo encontrar maneras de sacarle partido al ordenador cuántico, porque me puede hacer cosas de estas de una manera directa. ¿Vale? Entonces, este circuito que teníamos aquí pintado lo que hace es realmente esta matriz. ¿Dónde tengo matrices? Pues un sistema de ecuaciones. Pues un sistema de ecuaciones lo puedo representar también como una matriz, ¿no? ¿Qué hago para conseguir esto? Pues necesito poner las puertas adecuadas para que los coeficientes de esta matriz coincidan con los de los coeficientes
de la matriz que representaba mi sistema de ecuación. Así que hay una de las complejidades de sacarle partido a esto es que tengo que encontrar una manera de, a partir de mis datos, ser capaz de utilizar puertas para representar aquí dentro lo que yo estoy haciendo. Así que, vale, hemos visto el simulador unitario que me da la matriz. Estos simuladores funcionan cuando tengo pocos qubits, ¿no? Si yo empiezo a poner aquí muchos qubits y le digo al simulador unitario que me genere la matriz, voy a tirar horas aquí calculando la matriz, ¿vale? Esto es totalmente clásico y no es suficiente, pero nos sirve para saber lo que estamos haciendo, ¿vale? ¿Cuál es el otro tipo de simulador que tengo? El que intenta comportarse como si comportaría el computador cuántico de verdad, ¿no? Este es el simulador de ensamblador cuántico. Para ahora ya, como realmente voy a trabajar como si fuera un ordenador cuántico de verdad, me vuelve a pasar lo que me pasaba esta mañana. Necesito poner medidas, ¿no? Porque hasta ahora he estado jugando con los estados y me he olvidado de esos bits clásicos que había puesto aquí, porque solo estoy jugando con los vectores, las matrices, los estados, ¿vale? De hecho, una cosa que no os he dicho, ¿no? Si yo puedo desde el vector 0, 1, 0, 0, 0 a través de esta matriz llegar a este y ir hacia atrás, desde este vector con la matriz hacia el otro lado, me da el 1, 0, 0, ¿no? Con la matriz inversa. O sea que aquí me da esa reversibilidad de cálculo. ¿Cómo me voy a llevar esto a un simulador de un ordenador de verdad? Le tengo que añadir las medidas, ¿vale? Una de las cosas que puedo añadir a los circuitos son barreras, ¿vale? Las barreras, las barreras, entre comillas, no hacen nada, ¿no? Simplemente nos separan el circuito para que nos sirva para entenderlo o tener bloques y saber lo que estamos haciendo cuando lo pintamos. Tienen un efecto adicional, ¿vale? Cuando el transpilador, ¿no? El compilador de esto me genera los circuitos, no salta las barreras, o sea que puedo pasarle trozos de circuito para que lo vaya haciendo por trozos a la hora de compilarlo para mandarlo a la máquina real. ¿Vale? Así que hay que tener cuidado con cuando se ponen barreras para hacer bonito, porque a veces cuando lo queremos mandar a ejecutar, nos conviene quitar las barreras para que realmente el compilador optimice todo eso y nos haga la mejor solución. Yo aquí le he dicho que mira el qubit 0 en el bit 0 y el qubit 1 en el bit 1. No soy muy imaginativo, ¿vale? Cuando ya tengo esto, esto ya se parece más a una ejecución real, ¿vale? Vale, le estoy pidiendo el simulador de ensamblador. ¿Y ahora qué le digo? Que me ejecute el circuito que tengo en este backend que acabo de poner ahora y le pongo un parámetro más, que es el número de shots, ¿vale? Y le he puesto el número pequeñito a propósito para que veamos cómo va, ¿vale? Ahora le pido los resultados y a los resultados le pido el count, ¿vale? Que es que me cuente cuántas veces ha tenido cada una de las soluciones, ¿vale? Y aquí simplemente lo imprimo como un diccionario y pinto el histograma, que es lo que realmente me ayuda a saber cuántos ha habido de cada. Yo hago esto
Pues fijaros, de 20 ejecuciones, 7 veces he tenido 1-1 y 13 veces he tenido 0-0. 50% de probabilidades, pero mira lo que hemos pillado. Y esto es un simulador perfecto, ideal, ¿no? Aquí simplemente lo que pasa es que estamos utilizando, cuidado con eso, estamos utilizando el generador de números aleatorios del simulador clásico, que de verdad no es aleatorio, y utilizándolo para simular un ordenador. Bueno. Yo recuerdo hace muchos años cuando yo era muy joven y pensaba en estas cosas, y dije, bueno, voy a hacer un modelo aquí de cómo va la Bonoloto y a ver cuántas apuestas tengo que hacer y tal. Y yo me lo hice en Excel, con aquel Visual Basic que tenía de Excel de hace muchos años. Y hice un modelo tan bueno que resulta que al cabo de 70 veces que jugabas a la Bonoloto, te tocaba seguro. Y no puede ser, no puede ser. Hasta que imprimí los números aleatorios que generaba Excel entonces y generaba solo 70 números, luego se repetían. Entonces, claro, mi algoritmo aprendió rápido. Cuidado con los números aleatorios, que a veces son menos aleatorios de lo que parece. ¿Qué pasa si le ponemos aquí un número más grande? Pues iremos teniendo cosas que se parecen más. Realmente, digo, solo con un número infinito de shots tendríamos un número infinito de shots y un número realmente aleatorio de probabilidades, tendríamos los valores. Así que tenemos que convivir con esto sabiendo. Bueno, como hacemos con muchos algoritmos de inteligencia artificial también, ¿no? Lo que necesitamos es ver cuál es la precisión que necesitamos. ¿Me vale con ajustar a una cifra decimal? ¿Me vale con ajustar a dos cifras decimales? Y con eso veo hasta dónde tengo que llegar. En principio, contad que más qubits implica más shots, porque el número de combinaciones posibles de mi sistema crece, así que para que por lo menos llegue a una cada vez, poder medir la distribución, necesito más shots. Vale. Los shots son muy rápidos, ¿no? Porque se hace la compilación del circuito, se manda al sistema y la parte de los shots es, digamos, la parte analógica de la máquina que hay dentro, que pum, 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 calcula los pulsos de microondas una vez y los manda la secuencia un montón de veces y hace el recuento. De hecho, uno de los caminos, ¿no?, que tendríamos aquí es que realmente, si yo tengo 4 chips cuánticos, pues puedo mandar un cuarto de los shots a cada uno y luego juntar los resultados, ¿no? O sea que ahí, esa es una de las maneras de hacer que esto crezca, ¿no? Porque a veces dicen, no, pues claro, según voy creciendo el número de qubits, poco a poco el número de shots va haciéndose importantemente grande, ¿no? Entonces, en algún momento habrá que trabajar también en ese paralelismo físico de tengo chips y hago los shots de todo. De hecho, lo que me interesa de verdad coger son las cuasi probabilidades de esto, que en el fondo yo podría dentro del hardware agregarlo, no necesito ni siquiera sacarlo de allí, yo necesito podría paralelizar, hacer la suma en electrónica analógica allí dentro y sacar del cilindro ya mis probabilidades, que es lo que me interesa. Vale, esto está muy bien, es un simulador, y ahora, ¿y cómo hago para llamar a un ordenador cuántico de verdad? Pues para llamar a un ordenador cuántico de verdad voy a utilizar un provider, ¿vale?, que es el módulo que me engancha con el hardware, y voy a utilizar el provider de IBM Q, de los ordenadores cuánticos de IBM.
Como hay varios ordenadores que están en modo de cola de trabajo, para que no nos pase lo que me ha pasado a mí antes, que he elegido uno al azar y me ha dicho para dentro de 8 horas, espérate, tenemos esta función que nos busca el ordenador menos ocupado con un filtro, ¿no? Y en este caso el filtro que le estoy diciendo es que busco una máquina que tenga un número de qubits mayor que 3, que no sea un simulador y que esté operacional, ¿no? No quiero uno que esté en este momento en calibración. Normalmente, cada hora o así, se autocalibra las máquinas. Entonces se van a pasar 1 o 2 minutos con la cola bloqueada porque está calibrando. No quiero que me den que esté calibrándose en este momento o uno que esté parado por otras cosas. Que si yo ejecuto esto, de hecho ahora nos va a pasar que si lo hacemos todos a la vez nos va a decir cuál es el que está más libre y vamos a meter todos los trabajos a la vez y no vamos a estorbar unos a otros. Pero vamos a ver. Vale, me ha devuelto que en este momento el más libre es Lima. Si ya digo, lo vais ejecutando, seguramente que a los primeros días de Lima, cuando empecemos a mandar trabajo, se llenará esa cola y se irá a otro. ¿Vale? Una vez que tengo el backend, hago exactamente lo mismo que había hecho con el simulador, ¿no? Le digo, vale, le he puesto aquí un número más grande de shots y cuando ejecuto, esto me devuelve un job, ¿vale? Como es un trabajo en una cola, tengo un puntero al trabajo en la cola, que me va a dar un identificador, ¿vale? ¿Cómo sé si mi trabajo ha terminado o no? Vale, si estoy aquí dentro, podría irme aquí a ver que hay un trabajo ejecutando, ¿vale? Pero si tengo esto más desatendido, tengo un monitor que me dice... Vale, ha ido suficientemente rápido como para que ya se haya ejecutado, ¿no? Pero esta llamada al monitor me deja colgada la ejecución hasta que termine, ¿no? O sea, que me sirve también para, si yo mando esto, que mi programa se quede ahí esperando, va comprobando sistemáticamente hasta que pum, termina y sigue adelante. Vale. Os dirá que estáis en la cola, que estáis en el puesto 3, en el 2, en el 1... Ese puesto no es solo un trabajo, es un bloque de trabajo. Para que sea más eficiente, lo que hace la cola es que coge un conjunto de circuitos, no sé si son 50 o cuántos coge, y los manda como bloques de trabajo. Entonces, vamos entrando en un bloque de trabajo. Vale. Una vez que ya se ha ejecutado, pues hago exactamente lo mismo que hice aquí, ¿no? Cojo a los resultados, le pido el count y lo piso. Exactamente lo mismo. Vale. Ahora, claro, aquí estamos peor, ¿no? Volvemos a lo que habíamos visto. El 0,1 y el 1,0 no deberían aparecer nunca. Sin embargo, me aparecen. Y estas probabilidades, bueno, como ahora he puesto un número más grande, han quedado bastante igualadas, pero digamos que cada vez que yo ejecute este circuito, esos números me van a dar cosas distintas. Estos de aquí me van a dar del orden del 2% siempre que esté en esta máquina con este circuito, porque ese es el porcentaje de error que tiene esta máquina. Dependiendo de si estáis en una máquina o en otra, ¿no? A mí me ha dado Lima. Lima, fijaros que es volumen cuántico 8, es de las menos buenas que
que tenemos aquí, ¿vale? Si miramos los tiempos, pues fijaros que no llega ni a 100 milisegundos de estabilidad. A ver, para este circuito que estamos mandando, digamos que 87 milisegundos es una enormidad de tiempo con respecto a lo cortito que es el circuito. Pero aún así tenemos errores, porque vale, 87 milisegundos es el tiempo medio entre errores, pero hay veces que el error te aparece desde el primer momento. Ejecutas una puerta H y en vez de quedarse donde tiene que ir, se pira para otro lado o directamente a una no, y del 1 se cambia al 0 porque le llegó un rayo cósmico aquello y pilló una interferencia y se cambió. ¿Vale? Así que si buscamos normalmente, o sea, las máquinas con mayor volumen cuántico, lo que vamos a ver en las máquinas con mayor volumen cuántico, lo que vamos a ver es que esta parte de los errores es más pequeña. Entonces nos va a permitir hacer circuitos más largos que realmente me permitan calcular cosas interesantes. Vale. ¿Habéis llegado hasta aquí? ¿Habéis podido ejecutarlo en el ordenador de verdad? Esta parte está copiada de los de arriba, tal cual es exactamente la misma. La parte de cómo sacar los resultados es exactamente la misma, esta de aquí, el que habíamos hecho en el simulador. Aquí una foto en la que se ven mejor las guías. La verdad es que estas máquinas son bonitas, son para colgarlas en el salón de casa. Distribuidas están, bueno, los System One, estos está ahí uno en Alemania, o en Corea, o en Japón, o en Estados Unidos. Las que están en el cloud, hay unas pocas que están en el laboratorio, que está en Jekyll Hyde, que está como unos 100 kilómetros al norte de Manhattan, Nueva York, a la altura de Massachusetts, el Instituto de Massachusetts. Y las que están y las grandes que están en producción están en Poughkeepsie, que está también en Nueva York, más a la izquierda, que es realmente es poco juego con la historia, es el primer data center de IBM donde estuvieron los mainframes puestos, y es donde están las máquinas ya como data center de producción. Y hay un pasillo grande con congeladores colgados. Pequeña reflexión de este profesor de Stanford, que
para pensar sobre ello, ¿no? ¿A qué dedicarnos, ¿no? ¿Qué investigar? Es un poco un arte en el que tenemos que encontrar algo que sea suficientemente interesante para que, si conseguimos algo, sirva, suficientemente difícil como para que alguien no se haya conseguido todavía, y esto es algo interesante, y a la vez tiene que estar en un grado de madurez de la tecnología suficiente para poder sacarle partido, ¿no? Si pensáis, por ejemplo, en Ada Lovelace y aquellas cosas que hacían con babas, aquellas máquinas de calcular analógicas sin electricidad, pues tenían unas ideas estupendas, pero la tecnología no estaba madura para poder hacer las cosas que tenían en la cabeza. No pudieron crear ordenadores porque no estaba la base del electromagnetismo desarrollada como para poder hacer ordenadores de verdad. Entonces, esto, pues, como que estamos ahí en el punto en que esta tecnología empieza a estar, está en ese momento en el que ya sí se pueden hacer cosas. Vale, antes os conté un poco, dije que os iba a engañar con qué hacía una puerta xenón, y vamos a ver un poco más de lo que hace una puerta xenón. Y ahora a ver si somos capaces de verlo y programarlo. Una puerta de Hadamard, una puerta H, hemos dicho que sobre un estado cero, si aplico una puerta H, lo que voy a tener es 50% de estado cero, 50% de estado 1. Si tengo dos qubits y aplico dos puertas de Hadamard, pues tendré 25% de cada una de las posibilidades. Paradme si digo alguna cosa que nos compensa, ¿vale? Así que la puerta H nos crea superposición. Tres puertas de Hadamard, 12,5% de cada una de las posibilidades. Cuando medimos, ¿no? Lo que hemos dicho, si mido una vez, me van a salir un número. Si mido esto una vez, pues sacaré 0, 1, 0, 1, 1, 0, cualquiera de las posibilidades. Sacaré una de ellas. Cuando tiene una moneda al aire, saco cara o saco cruz, no saco 50% de cara. Pero además, mi puerta de Hadamard tiene un efecto en la fase. Y empiezo a jugar con moverme en el ecuador de esta esfera. Si yo le aplico una puerta de Hadamard al cero, me da 50% de cero, 50% de cero. Si le aplico una puerta de Hadamard a un estado 1, de estar arriba a un estado abajo, desde arriba me la lleva hacia delante del aire, desde abajo el mismo giro me lo lleva hacia atrás. Así que me va a llevar a un estado que es 0, menos 1. Ahí me diréis, ¿qué significa el menos 1? Nada, cuando yo miro, 50% de ser 0, 50% de ser 1. Pero eso existe, ¿vale? Este estado no es el mismo estado que este. ¿Vale? Uno está mirando hacia adelante, el otro está mirando hacia atrás. Y puedo utilizar esos ángulos para hacer cosas, ¿vale? Si yo pongo otra puerta de Hadamard detrás, pongo el 0 más 1 y le aplico un Hadamard, vuelvo a tener el 0. A un 0 menos 1 le aplico otro Hadamard, vuelvo a tener el 1. Vale, eso tiene sentido. Estaba arriba, vuelvo arriba, estaba abajo, vuelvo y vuelvo abajo. ¿Vale? Así que la puerta H es su propia inversa. ¿Qué hace la puerta xenón? Hemos dicho que le da la vuelta al qubit de abajo si el de control es 1. Así que, si aquí tengo un 0,
y abajo tenía un estado combinación con los coeficientes, los que sean A y B, me lo deja igual que estaba, no hace nada. Si yo arriba tengo un 1, lo que hace esto es darle la vuelta, así que me intercambia los coeficientes. La B que tenía multiplicando al 1, la tengo multiplicando al 0, y la A que tenía multiplicando al 0, ahora me multiplica. Eso quiere decir que si tengo un 0, me devuelve un 1, pero si tengo algo por esta diagonal, pues me devuelve algo para aquella diagonal. ¿Vale? Me da la vuelta, me intercambia el coeficiente del 0 con el coeficiente del 1, sea cual sea el estado que yo tengo. Hasta ahora hemos estado pensando mucho en los qubits como son un 0 o son un 1, pero no hemos estado pensando tanto en que mi qubit no es un 0 y un 1, es una combinación. ¿Qué pasa con las combinaciones? ¿Por qué os cuento esto? Vamos a trabajar con un algoritmo asequible para empezar, ¿vale? Y es una idea que tuvieron Bernstein y Vahidani en 1993, cuando todavía no había máquinas de estas, y después hemos visto que lo podemos hacer. Y aquí veréis que hay muchos algoritmos cuánticos que se basan en un oráculo. Vale, y el oráculo, como el oráculo de Delfos, es algo oculto que te contesta cosas sobre ti mismo, normalmente. Pero, ¿qué llamamos un oráculo dentro de un algoritmo? Pues un trozo de circuito en el que no sabemos lo que hay dentro, pero que podemos llamar y recuperar algo. Típicamente, ¿para qué utilizamos los oráculos? Para validar una solución, ¿vale? Muchos algoritmos clásicos utilizan oráculos también. ¿No? Como nos decía Humberto esta mañana, hay problemas de los que podemos hacer un validador fácil, pero no una cosa que encuentra la solución. Pero sí que tenemos ese oráculo de, ¿es esto la solución? No. Y esto, y esto, y esto, y puede irle dando variaciones de la solución hasta que encuentre la solución. Así que, este problema, que es un poquito raro, vale. Imaginemos que tenemos un oráculo que tiene una secuencia de números, de forma que yo le doy una secuencia y lo que me devuelve es cada uno de los elementos que yo tenía, que yo le paso, me lo multiplica por el suyo correspondiente. Tengo 7 elementos, tiene 7 códigos dentro, me lo multiplica y me los da todos iguales. Vale, entonces, si yo quiero averiguar cuál es la secuencia secreta que hay ahí dentro, si yo le mando cosas aquí arriba, como el resultado me lo da sumado, es una de esas cosas irreversibles, ¿no? ¿Cuál es la forma óptima que tengo para saber cuánto vale cada una de las S? Pues le mando 1-1 en el primero y 0 en todos los demás. Entonces, el factor del primero irá con 1, así que tengo la primera S, todos los demás son 0, cuando se suman, tengo el primer número. Y así le voy mandando un bucle y le voy mandando solo un 1 y todo lo demás 0 hasta que consigo el n llamadas al oráculo, consigo sacar cuál era la secuencia secreta que tenía dentro del oráculo. ¿Vale? ¿Podré hacer esto de alguna manera mejor cuánticamente? Pues vamos a ver. Podemos pensar esto como vectores, ¿no? Si lo considero vectores, lo que tengo es el producto del vector de entrada por el secreto. Cada uno con cada uno y separado. Sería el producto escalar de los dos vectores.
Así que mi algoritmo, mi oráculo clásico hace eso. Puedo hacer que mi oráculo, un oráculo cuántico que haga lo mismo, ¿no? Que coja un vector X y me dé la solución, o sea, el X multiplicado por S. No, porque eso no es una operación reversible. De el X multiplicado por S, no puedo sacar la X hacia atrás. Necesito completar mi oráculo, para completar mi circuito. Y fijad lo que hace. Yo mi X, pues saco la salida también. ¿Vale? De acuerdo. Lo único que tenía en la entrada lo tengo en la salida, para que después pueda recuperar. Y aquí meto un estado temporal, el que yo quiera, da igual. De forma que en mi salida voy a tener el X por S sumado a este temporal. Entonces, de estos sí que puedo recuperar. ¿Vale? Porque tengo mi X, tengo mi temporal. Puedo, no me sirve para nada, pero es un proceso reversible. Y que siempre que pensemos en cómo llevar un algoritmo hacia esto, acabo necesitando a veces qubits auxiliares que me permitan hacer el algoritmo, ¿no? Aquí necesito solo X bits, allí necesito X más un qubit para poder montar el circuito. ¿Y qué hace esto? ¿Cómo hacemos un oráculo? Si yo quiero representar, y vamos a ver por qué funciona este oráculo, ¿vale? Yo quiero representar una cadena en la que tengo 0, 1, 0, 1, lo que hago es poner puertas Zenón con elementos de control arriba y los controlados sobre el temporal. ¿Esto qué me va a hacer? Realmente como el primero, o sea, este es un cero y aquí no me arrastra nada. Como este es un 1, si este es un 1, aquí le da la vuelta, aquí me arrastra. Aquí no me arrastra nada, aquí sí que me arrastra. Entonces, lo que me hace es que al final aquí se me suman estados, aunque yo estoy sumando todo aquí, no sé lo que va a salir, va a salir un revuelto, va a salir un repito aquí. En el fondo no me importaba lo que sentía aquí abajo, yo lo que quiero saber es sobre lo que hice aquí. Pero si podría modificar un oráculo, aquí es lo que es importante. Bueno, parece que así podría codificar el oráculo. Si quiero 1, 1, 1, 1, pues pongo en todos los elementos. Pongo los que quiero marcar como unos, pongo ceros. Y eso inicialmente no me estaría modificando los de arriba, ¿no? Estamos diciendo que son los de control. ¿Vale? Pero tenemos este efecto del phase kickback. ¿Vale? Imaginamos que tengo un estado 0 y un estado 1 y aplico puertas de salida. El de arriba y el de abajo. El de arriba se convierte en 0 más 1, ¿no? Lo hemos dicho. Este se convertía en 0 menos 1, lo habíamos visto antes, ¿no? Desde el 0, la puerta de salida me pone hacia adelante, desde el 1 me pone hacia atrás. Así que tengo estos dos. Yo multiplico esto, primero por el primero, primero por el segundo, pero, ¿vale? Así que tengo 0, 0, menos 0, 1, más 1, 0, menos 1. Probabilidades, 25% igual, porque más y menos no lo veo las probabilidades. Pero sí que tengo unos con más y otros con menos.
Si ahora pongo una puerta xenón, ¿qué va a pasar? Si el de arriba es cero, el de abajo es cero. Menos. Si el de arriba es cero, el de abajo es uno. Ahora digo, más, si el de arriba es uno, al de abajo le doy la vuelta. Así que se me convierte en un uno. Y sabes, estoy cambiando el objetivo, estoy cambiando los dos. Menos, si el de arriba es un 1, hasta le doy una vuelta y se convierte en un 0. ¿Por qué los he cambiado de orden? Porque si yo ahora vuelvo a aplicar cada para aquí, ¿lo veis? ¿No es lo que haría con los signos? Que de un 0 más 1, 0 menos 1, cuando deshago, estoy recuperando un 0 menos 1, 0 menos 1. Cuando estoy sacando, descomponiendo, ¿no? Igual que aquí el multiplicador, vuelvo a ocupar con parece. ¿Qué es lo que me está pasando? Me está pasando que este cubit de arriba, que era el de control, al que se suponía que no le pasaba nada, y que cuando yo lo miro, no pasa nada, cuando pasó por aquí, resulta que sí le ha pasado algo. Y el efecto de hacer esto es que el cubit de arriba está apuntando para adelante, está apuntando para atrás. Eso quiere decir que cuando he metido una puerta xenón, he creado un entrelazamiento que no solo afecta a esta dirección, también afecta a esto. A partir de ese momento, estos dos cubits están enganchados y me pasan cosas por otros. Cuando yo he puesto estas puertas de sala para aquí abajo, me ha afectado el de arriba. Cuando creo un entrelazamiento, cualquier cosa que hago, cualquiera de los cubits afecta a todo el sistema. Y además afecta de una forma muy chula, y es que la fase desde abajo se le ha pegado al de arriba. Así que, fijaros que esto me sirve para detectar cosas. ¿Me acordáis lo que os pintaba al principio de? Tengo aquí todas mis estados iguales, me tenía con el rojo que se daba la vuelta, estoy negativo porque acierto. Con esto, lo que estoy diciendo es que las cosas que he marcado puedo conseguir que tengan una fase de vale. Entonces, si en ese oráculo que hemos hecho del resto impasilario, de cómo jabas por delante y jabas por detrás, y además aquí mi cubit temporal lo convierto en un 1, en un 0, temporal, podría ser cualquier cosa. Como es un 1 delante de la jala, vendría la fase negativa. ¿Qué va a pasar? Que esto me va a mandar para arriba fase negativa a los que están marcados. No le va a mandar nada a los que no están marcados. Así que, si yo tengo un código secreto, por ejemplo, 1101, y yo mido esto de arriba. ¿Os acordáis que si medía el oráculo, entonces le daba a medir las X, tal cual, aquí no medía nada? Pero ahora que he puesto jala más por delante y por detrás, si yo mido, ¿qué va a pasar? Que esto me va a dar la vuelta de 1. Pero jala más, me sucede. Pero jala más, le doy la vuelta, jala más, me sale 1.
No se estoy engañando. Pero nada más, era 0 más 1, vuelvo a hacer nada más, me da 0. Pero si yo hago 0 nada más, algo que me da la vuelta a la fase, porque me da un 3-5, y vuelvo a pegar nada más, pero no me da un 3-5. Y he ido aquí dentro, esto y esto no lo distingo. Pero si hago un nada más, esto es 0. Así que Hadamard sirve para muchas cosas. Muchos algoritmos vais a ver que hacemos estas cosas. ¿Seríamos capaces de programar esto? Vamos. Sí. ¿Qué necesito? 1, 2, 3, 4, 5 qubits. Vamos. Creamos un circuito con 5 qubits, realmente solo voy a medir 4 cosas. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Al último qubit le pongo una X. Vamos a poner. ¿Qué qubit? En el número 4. ¿Vale? Después, ¿qué tengo que hacer? Hadamard en todos. Perfecto. Hadamard en todos. Quiero Hadamard en todo el registro cuántico. ¿Vale? Pinta grupos por la izquierda, pero bueno, ¿no? Tenemos esta X y todas las H. Ahora, Zenot, las que vosotros queráis, ¿no? Tenemos que ir desde los que queramos hasta el resultado, hasta el cuarto qubit, ¿no? Venga, en el 0, en el 2 y en el 3. En el 0, en el 2 y en el 3. El 0 al 4. Pero dos y este tres, vale, 0, 2 y 3, vamos pintando para ver qué está haciendo lo que queremos. Vale, pues lo hemos puesto en el 0, en el 2 y en el 3. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Volver a poner Hadamard por todas partes. Pues lo vuelvo a poner. Como nos lo pinta para aquí agrupado, pues vale. Pero vale, están las H en
en toda la fila. Y, vale, tendré que medir los cuatro primeros. Teníamos aquí la medida. Estoy bajo, voy a hacer un bucle. Lo podríamos hacer bien con un bucle, ¿vale? Pero como no son muchos, lo tenemos. Así que, si vamos a simularlo, que va a ser rápido. Uno, uno, cero, uno. Anda. Uno, uno, cero, uno. Va de abajo arriba. El 3 y el 2 son unos. El 1 es un 0. ¿Qué pasa si solo pongo 2? Ahora solo he puesto el primero y el último. Me tendría que dar 1, 0, 0, 1. Lo que yo... Pensad que es un programa muy tonto, porque realmente lo estoy programando yo, sé lo que estoy poniendo dentro, ¿no? O sea, pensad que es un... para entender lo que está pasando, ¿no? No es un algoritmo que sirva para nada de verdad. Porque ya sé la solución, la estoy programando yo. Pero hay muchos algoritmos que se apoyan en esto, ¿vale? El famoso algoritmo de Grover para hacer búsquedas en sistemas desordenados trabaja con esto de alguna manera, ¿vale? Juega a que yo puedo marcar mi resultado bueno con una fase diferente. Entonces, en cuanto puedo marcar esa fase, puedo amplificarla, marcarla y utilizar Hadamard para una cosa que estaba en el plano así, llevarlo. La verdad es que hemos hablado de transformadas de Fourier, y tampoco quiero volveros locos, pero pensad que cuando trabajamos con cosas en el espacio del tiempo y en el espacio de la frecuencia, ¿no? Podríamos hacer esa transformación entre frecuencias y transformadas. Aquí, con Hadamard, lo que estoy haciendo es mi sistema que funcionaba de arriba abajo, lo estoy poniendo de lado. Aquí juego a sumar y restar ángulos. Y luego lo vuelvo a poner aquí para medir. Muchos algoritmos trabajan de esa manera. ¿Por qué cuando en el measurement asignamos al qubit 0 el bit 0, ¿no? Y al 1 el 1. Y efectivamente. Lo tenía que haber, para pintarlo bien, los tenía que haber puesto al revés. Porque luego se invierte. Porque, no, se invierte porque. Porque yo, tal como está pensado este circuito, van de abajo arriba. O sea que yo tendría que haberlos medido así. O haber colocado los qubits bien y haberlos colocado. ¿El qubit? Sí, el. Bueno, ahora es esto mismo porque está la misma dirección. El. Yo creo que van como al revés de cómo pensamos. Y o sea, ¿cuál es el de composición, ¿no? El de arriba es el de la derecha. O sea, los qubits de más arriba son los menos significativos. Entonces, el qubit de más abajo es el primero. Yo me sigo liando muchos años después, ¿eh? Hay veces que dices, jo, pero ¿qué estoy haciendo? Que estoy pensando al revés, ¿no? Porque
vemos los cubits de arriba abajo y pensamos en sacar así el número, pero el número va como otro tumbado. Entonces, el truco muchas veces es medir así. Te sale el número vamos en binario. Esto es como lo de que el 0 esté arriba y el 1 abajo. Son cosas de blog que era alemán y pensaba las cosas así. Yo hubiera puesto el 1 arriba. Entonces, veis que ahí hemos jugado. Este principio del face feedback es súper potente, ¿no? Ya nos ayuda a que un trozo de circuito que, si lo pensamos clásicamente, realmente no haría nada, ¿no? Si hubiéramos hecho estas puertas de Hadamard como si fueran algo clásico, unas puertas clásicas, no tendría ese efecto de feedback. Entonces, no he querido meter, o sea, podríamos habernos metido en algoritmos mucho más complejos, pero creo que este es uno de los que se ve que podemos hacer cosas que me parecen un poco extrañas. ¿Cuál es el otro principio? Esto es... os enseño. Este es 80, vale. Esto hasta ahora quería que programemos para verlo, porque no quería enseñaros cosas así muy complejas que vieseis como más, pero para ver algunas cositas. Podemos. Podemos hacer otras cosas con los cubits, ¿no? Hasta esto que hemos hecho es muy directo, ¿no? Face feedback y ya está. No hemos jugado con rotaciones arbitrarias, sino que hemos ido unos y ceros. Pero podríamos hacer circuitos cuánticos en los que yo, en vez de hacer una H o hacer una X que me da la vuelta del todo, a una rotación de un ángulo variable. ¿Vale? Entonces, si yo tengo un circuito con una serie de ángulos variables, puedo abstraerme de lo que hay ahí dentro, ¿no? Jugar a la caja negra y decir, vale, tengo una cosa con una lista de variables que puedo ajustar desde fuera, puedo cambiar desde fuera, y cuando ejecuto ese circuito me dan los resultados. Cambio los ángulos, las medidas que voy a tener son distintas. Y si yo ahí meto ciertos entrelazamientos, voy a hacer que, cambiando el ángulo del primero, afecto al segundo, al tercero, afecto a todo el sistema, ¿no? Cambiando esos ángulos. Es una medida. Así que, si yo pienso de una manera muy abstracta, ¿qué me hace una capa de una red neuronal? Una capa de una red neuronal coge la entrada, aplica unos pesos que son unas variables que yo puedo ajustar y me da un resultado. Así que si yo al algoritmo que me calculaba los pesos de la red neuronal
en vez de darle neuronas de verdad, en vez de darle perceptrones, le doy un circuito cuántico con un conjunto de qubits, en los que puedo decir que cada qubit sea como una neurona, en el que yo ajusto esa rotación para tener más probabilidad o menos, más o menos peso de que pase algo con eso, funcionaría como una capa en una red neuronal, con una función de activación muy simple, pero con la peculiaridad de que esos qubits no son independientes, sino que tienen enlazamiento. Lo que estoy haciendo es que cuando muevo uno de ellos, afecto a todo el sistema. No estoy entrenando neuronas por separado, sino que tengo en mi capa esa información de las probabilidades condicionales de unas por otras. Entonces, yo puedo hacer un circuito, ¿vale?, en el que yo tengo una lista de parámetros, que son unos ángulos que voy a rotar. Yo voy a meter Hadamard en este circuito. Voy a meter Penodes para tenerlos todos entrelazados. Eso, digamos, que sería como monto mi función de activación. Y yo le voy a meter rotaciones alrededor del eje Y con este ángulo. Y estos ángulos son los que recibo como parámetros. Así que yo aquí con esto lo que voy a montar es un circuito que recibe una lista de ángulos y me devuelve un circuito cuántico que hace entrelazamientos y explica esa rotación. Esto tiene que tener una salida, así que yo me voy a inventar una función, ¿no?, para sacar el resultado. Y aquí un poco puedo jugar a lo que quiera, ¿no? Pensad que esto, estoy inventándome algo que quiero que funcione como una capa. Así que este valor esperado, pues yo manejo. Cojo la cuenta, divido por el número de shots, me hago una función para calcular un valor esperado porque necesito un número, ¿no?, para poder hacer esto. Así que ¿qué circuito estaba haciendo ahí? Estoy haciendo una cuerda de Hadamard, un conjunto de cenotes aquí encadenadas para crear un entrelazamiento de todos. Mis cuatro parámetros, con los cuatro ángulos que voy cambiando. Yo lo vuelvo a hacer y vuelvo a poner. Esto es un poco de arte. Aquí puedo hacer esto, puedo hacer otras cosas. Y con esta medida aplico aquí unas cuentas y saco un número para decir el resultado del 23 o 57 de la data. Pero estoy haciendo algo que hace que estos parámetros afecten a todos, ¿no? Esto sería una sola, o sea, esa medida sería la salida de una sola neurona. Sería la salida de la capa, de la capa entera. Claro, por eso digo que esto no es una cosa que estamos metiendo en el medio de una red neuronal que realmente no es una capa de neuronas, porque es un plástico. Vale, estoy haciendo algo, estoy metiendo algo que en el fondo tiene un comportamiento no lineal, que es lo que le echábamos cara a las redes neuronales, que son todo lineales. Así que esto lo que va a conseguir es aprender cosas no lineales en función de lo que yo haya puesto aquí. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para trabajar con esto? La cosa interesante que tenemos aquí es que como esas rotaciones
acabarían siendo periódicas, ¿no? Porque digamos que en esa rotación voy del 1 al 0, pero si sigo pasándome voy del 1 al 0 y del 1 al 0 y del 1 al 0. O sea que esos parámetros que yo estoy pasando no son parámetros en una cosa lineal, sino que tienen esa variación. A lo que me llevan es que yo puedo hacer mi circuito de los parámetros más algo, de los parámetros menos algo, dividido por dos veces ese algo, y eso me da el gradiente de la variación sobre los parámetros. Y no son diferencias completas. Este S es un número grande. O sea, no tengo que hacer esto para un S muy pequeño. Para un S grande se cumple. Este es el gradiente exacto. Que es lo que necesito para entrenar una red neuronal. Pues estoy contando esto de aquí como si sacase algo del botijo, ¿eh? Pero es solo para que le deis una vuelta. Entonces, yo puedo definirme mi función hacia adelante en la que hago el circuito, ¿vale? Y puedo definirme mi backward propagation en el que hago el circuito con los parámetros más el shift y el circuito con los parámetros menos el shift. Y con eso puedo aquí tengo que ejecutar los circuitos, pero tengo el más un poco, menos un poco, calculo el hacia atrás. Así que puedo entrenarlo como una red neuronal normal, porque ya ahora me abstraigo hacia atrás, tengo mi función de forward con los parámetros, mi función de backward con los parámetros, cierro los ojos y digo, hago como si esto fuese una capa de la red. Y aquí lo entreno con un entrenador estándar de neuronales. O sea, que esto lo puedo hacer con PyTorch, lo puedo hacer con Keras. Y aprender. Entonces, aquí esto no sirve para nada, ¿no? Es un hecho a lo loco, pero ese circuito que hemos dibujado ahí, aprende como una red neuronal. Sí que se comporta como un entrecho. Aquí sería, este es un ejemplo con una red de una sola capa que solo tiene eso y aprende. O sea que puedo hacer donde está el boom de donde podemos aplicar esto ahora es, vale, pues cojo SPCN, ¿no? Que sirve para hacer super resolución de imagen. Tengo una imagen, quiero hacer una imagen del doble de resolución, pero no quiero hacer una interpolación bicúbica ni nada de eso. Pero quiero entrenar una red neuronal con imágenes grandes de mucha resolución y que sea a partir de una imagen pequeña me haga una imagen más grande con detalles. Eso que parece muy de película de ciencia ficción, cuando se meten ahí dentro de las fotos y se lee la matrícula del coche, se hace mucho en el remasterizado de cine y demás. Y pues hay algunas redes que son muy sencillitas, ¿eh? Que hacen dos capas de autoconvolución y otra que te lo reparte y aprende. Barbaridad, es increíble lo que es capaz de aprender. Si ahí le metes una capa de esto, realmente no necesitas una capa cuántica inmensamente grande para que pueda aportar algo en esos algoritmos. Podríamos aprender ciertos comportamientos no lineales dentro de una combinación de capas más grandes. Cosas conseguidas, ¿no? Que lo hemos comentado por ahí en la comida. El logaritmo discreto, si lo veis pintando en una circunferencia, ¿no? Parece puntos aleatorios, ¿no? Tienes una forma de generarlo hacia adelante, pero clasificarlo hacia atrás
una red neuronal no es capaz. No es capaz de aprenderlo porque tiene un comportamiento no lineal. Y tiene mucho que ver con algunos sistemas de criptografía y con la facilitación. Una red neuronal de este tipo es capaz de aprender a discriminar un logaritmo discreto. Así que, aviso a navegantes, cuidado con el Bitcoin, que decimos que tenemos, ¿no?, ese algoritmo de SOR que es capaz de hacer una factorización de números, ¿no?, a partir de un número hacer la factorización, y decimos que es un algoritmo bueno en el que hace analíticamente la factorización y da el resultado, y que necesita muchos qubits para funcionar. Pero igual que en el mundo clásico tenemos algoritmos analíticos y tenemos redes neuronales que no sabemos por qué, pero que son capaces de aprender una función, podemos crear redes neuronales cuánticas que puedan aprender a descifrar código, ¿no? Aprender cosas que una red neuronal clásica no puede aprender. Puede, pues os digo que por aquí vamos a tener seguramente uno de los sitios donde pueda aparecer una ventaja cuántica, en la que en alguna estructura de red neuronal encontremos algo que nos permita aprender una serie de cosas no lineales que de otra manera no podíamos aprender. Y es cierto que necesitaremos un número de qubits suficiente para que sea representativo, pero pensad que hay las redes de autoencoder, por ejemplo, ¿no?, parten de una neurona muy grande, se van a un sitio pequeñito y luego vuelven a abrirse. En una estructura de ese tipo nos cabe una red neuronal cuántica no muy grande que puede que sirva para hacer cosas. Aquí hay uno de los caminos interesantes. Esto como ejemplo así, de esta manera podemos hacer una capa cuántica. En este caso estamos haciendo otro circuito diferente, ¿vale?, con otra forma de entrelazarlas, pero en el fondo la filosofía es parecida, ¿no? Lo que estoy metiendo es una capa de parámetros y un cierto entrelazamiento. Y esto lo meto en una estructura de una red neuronal más grande, y puedo entrenarlo con, lo puedo entrenar con el DPNIS, ¿no?, con la identificación de los números. Es la esta red modelo que le das números escritos a mano del 1 al 9 y es capaz de la imagen decidir de cuál es el número, y lo aprende, ¿no? Aprende a identificar esas imágenes. Es un ejemplo muy feo, contado muy rápido, ¿no? Pero la cuestión es que somos capaces de entrelazar esto con las redes neuronales. Y también tenemos otra cosa que son, por ejemplo, los support vector matching. Un clasificador que utiliza una máquina de vectores de soporte, ¿no?, lo que intenta buscar es la línea de separación entre los dos lados a partir de los soportes, maximizando la separación. ¿Qué es lo que pasa cuando mis datos no son separables? Lo que puedo hacer es aplicar un kernel, ¿no? Es subir las dimensiones, crear más dimensiones para que, el típico, ¿no?, tengo en una línea tres puntos azules, dos amarillos y tres puntos azules. No tengo una línea recta por donde cortar eso porque los amarillos están en el medio.
Pero si yo subo a dos dimensiones y lo doblo, ya puedo cortar por una línea recta para separar una parte. El cómo meto más dimensiones y deformo mi sistema hace que yo pueda encontrar un plano de separación. Yo puedo encontrar, o sea, si tengo un conjunto de puntos como este, no soy capaz de encontrar un kernel que me ayude a que los puntos rojos estén arriba, o sea, pasar esto de dos dimensiones a tres, de forma que los rojos estén arriba y los azules abajo y pueda cortarlo. El encontrar ese kernel que me hace esa forma en algunos conjuntos de datos, siempre pensad que esto de la cuántica aplica donde la clásica no funciona bien. Si tengo una solución analítica buena, no hago un machine learning. Si tengo un machine learning clásico bueno, no hago un machine learning cuántico. Voy a intentar buscarlo cuando no me encaja todo lo demás. Entonces, hay situaciones, y aquí es donde entra lo interesante, en los que puedo encontrar un comportamiento no lineal en el que, así enseñado es muy feo, pero bueno, consigo hacer una predicción de esa, una separación de esos puntos utilizando una función cuántica, ¿vale? Que ajusto igual, ajusto con esas rotaciones variables. Y esto tiene sentido cuando soy capaz de encontrar un caso en el que encontrar el kernel bueno de manera clásica es exponencialmente complejo. ¿Dónde se está trabajando en esto? Por ejemplo, detección de fraude de tarjetas de crédito. Es un tema súper escaso. Si habláis con algún banquero, le sacáis el tema y se le ponen los pelos de punta, ¿no? Porque los falsos positivos les destrozan la credibilidad. Tú vas allí con tu tarjeta de crédito a comprarte un Ferrari y de repente el banco te bloquea pensando que alguien te ha robado la tarjeta de crédito. Y te deja allí en la tienda sin poder pasar la tarjeta. Dice un Ferrari, dice una lavadora, ¿vale? A mí me ha pasado alguna vez de esto de estoy en Madrid y entonces voy a Salamanca a casa de mis padres y voy a comprar algo con la tarjeta y de repente te dice denegada. Dice, ¿por qué? Dice, porque hace dos horas compraste en Madrid y ahora estás comprando en Salamanca y está muy lejos. ¿Qué es lo que le pasa a los bancos? Que si dejan colar transacciones falsas, tienen un problema. Si bloquean transacciones de verdad, el cliente se enfada, pierden una venta, pierden un cliente y además gastan dinero en investigar cosas que no les valen. Conseguir un clasificador que clasifique bien les da prestigio y dinero. ¿En qué están trabajando? A un clasificador clásico muy bueno y luego con los que me han dado como falso, o sea, como transacciones chungas, las vuelvo a clasificar con un clasificador cuántico para intentar quitarme falsos positivos. Entonces, es como busco ahí ese kernel que me ayuda a discriminar eso que el clásico no puede. Y estas cosas tienen, ya digo, tienen mucho valor porque tienen mucho valor en situaciones como esta, ¿no? Yo también en una cosa parecida, por ejemplo, Red Eléctrica hace cuando tiene que distribuir, equilibrar la carga en la red de forma que el consumo fluctúa, porque en las casas tenemos ya apagamos la luz cuando nos da la gana sin avisar. Entonces tienen que ir abriendo y cerrando interruptores para equilibrar la red casi en tiempo real. ¿Qué es lo que les pasa? Que normalmente les sobra electricidad, a veces la tienen hasta que descargar a tierra las cosas, la tiran para evitar sobretensiones, pero siempre tiene que tener suficiente para que no se descarguen.
En las transacciones de tarjetas de crédito, ganar un 1% le supone un montón de pasta al banco. En red eléctrica, ganar un 1% le supone una cantidad despreciable de dinero a red eléctrica. Lo han analizado esto y han decidido que no les merece la pena. Que hacen unas regresiones logísticas muy chorritas, que funcionan muy rápido, tiran un poco de electricidad, pero es más barato que calcular cosas más complejas en las que la diferencia no es tan grande, porque el cálculo clásico les funciona suficientemente. Entonces, tenemos que buscar situaciones en las que hemos llegado al límite de lo clásico, hay algún comportamiento no lineal y además una pequeña ganancia puede ser importante. Entonces, muchas veces nos pasa, ¿no? Desde el mundo académico, que a veces nos montamos en la cabeza un problema y dijo, pues podría resolver esto y tal. Y se lo cuentas al que lo hace y dice, bueno, pero esto si en el fondo no hago el bulto y lo que pierdo pues da lo mismo. Entonces, pues, bueno, esto no, ahí no aporta, ¿no? Ahí también es la importancia de que conozcamos la industria, conozcamos los casos reales. Sitios muy interesantes de conocer son, por ejemplo, cosas de medicina. En general, con los que sabéis de informática y de tecnología, hay muchísimas cosas de medicina que no se hacen porque los médicos no saben de tecnología. No se les ocurre que se pueden hacer esas cosas. Y si no hay esa sinergia de alguien que te cuenta cuál es el problema y cuál es la ventaja que puede tener ahí, no se aplica, ¿no? Y en medicina siempre, desde Hipócrates, lo que le han enseñado a los médicos es hay que diagnosticar muy rápido, hay que diagnosticar para la mayoría, porque así salvas la mayoría de las vidas, porque no puedes diagnosticar para los casos raros, no tienes capacidad en la cabeza. Pero los ordenadores te pueden ayudar a esa capacidad que no tienes. Por eso, tradicionalmente, cosas como enfermedades raras son mucho más complicadas de... Se ha trabajado menos sobre ellas porque se ha trabajado en la mayoría, pero ahí podemos aportar cosas interesantes llegando desde otro campo. Y ahí hay también trabajos con ética curiosa. ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí, quería preguntar en temas de la imagen, ¿qué sentido tendría, por ejemplo, añadir una capa cuántica a una red? Ahí hay cosas que se están empezando a hacer, ¿no? Lo primero es cómo representas una imagen utilizando un ordenador cuántico. Y si empiezas pensando en un píxel, un qubit, dices, pues un desastre, ¿no? Necesito mucho, no voy por buen camino. Una representación interesante sobre esto es normalizo la imagen, pienso en la imagen en blanco y negro. Si tengo 3 qubits, podría representar una imagen de 8 píxeles, si a cada píxel le doy uno de los estados posibles del sistema y la probabilidad de ese estado es el nivel de gris de ese normalizando. Entonces, con no muchos qubits vas teniendo una imagen de un tamaño considerable. Sobre la imagen representada de esa manera, puedes hacer cosas como una transformada cuántica de Fourier, que funciona igual que una transformada de Fourier de la imagen. Te recoge las frecuencias iguales. De hecho, puedes añadir un qubit y de una manera muy rápida, con una
una puerta Zenón y un qubit más, duplicas la resolución de la imagen, no fino, pero en plan de escalado directo. O sea que, por ejemplo, una de las cosas que puedes hacer rápido es hacer escalado de imágenes sin tener que hacer mucho cálculo, simplemente añadiendo un qubit, haciendo una Zenón y midiendo. Eso si tenemos un ordenador muy rápido. Y la idea es intentar con eso hacer convolución y encontrar comportamientos no lineales. O sea, las convoluciones clásicas que hacemos en el fondo lo que hacen es pisarnos la imagen píxel a píxel a ver si coincide o no coincide. Y si metemos una capa de entrelazamiento ahí en la mitad, digamos que lo que intentaríamos modelizar es cuánto afecta un píxel con los píxeles que tiene alrededor. Y si somos, es súper investigación, ¿no? Si somos capaces de encontrar algún modelo en el que descubrimos alguna relación de ese estilo, nos puede ayudar a descubrir la imagen que no aprendía una cosa que solo mira linealmente. En el fondo, todo esto va de aprender cosas en las que se combinan varios puntos a la vez. Tienen hay una dependencia cruzada de las cosas. Todas esas convoluciones al final están suponiendo que todos los píxeles son independientes, ¿no? Que todas las superposiciones, pero en realidad en una imagen puede que pues, o sea, tiene sentido que cuando tienes, por ejemplo, estás detectando objetos, haya cierta relación entre un píxel y los de al lado, entre otros, puedes encontrar ahí variaciones que puedan ser interesantes. Pero ya digo que, como casi todo lo que hay aquí, lo que hay es puertas abiertas. No hay, o sea, hay muchos ejemplos, mucha gente haciendo muchas pruebas, y a día de hoy todavía nada que no podamos hacer de otra manera, o por lo menos que no lo podamos hacer a una escala. ¿Para algoritmos de definición o para resolución de problemas? Van por el mismo sitio, quizás, ¿no? Un ejemplo que siempre sale el mismo, por poneros otro. Hay mucha optimización alrededor de moléculas de química. Hay ejemplos de optimización también con inversión. Yo tengo muchos ejemplos de banca porque también me dedico mucho a estas cosas. Una cosa que podemos hacer es el arbitraje. El arbitraje es compro cosas en un sitio, las vendo en otro sitio a otro precio y gano la diferencia porque sé que estaban a distinto precio. Normalmente el arbitraje directo no lo puedes hacer en un sitio, pero tú puedes cambiar dólares por euros, pero después los cambias por euros canadienses y luego por libras y luego vuelves a los euros, y en ese proceso hay otro camino en el que ganas euros. Si encuentras ese camino, el sistema lo corrige muy rápido, pero en la primera vuelta ganas dinero. De hecho, una de las cosas que hacen los sistemas de cambio es que están calculando esos caminos para que no haya situaciones. En algunos sitios, cuando se estudian cosas de banca, ¿no?, te dicen que hay este teorema de que el arbitraje no existe porque el mercado lo regula, pero es falso. Ahí durante un tiempo, mientras que existe el mercado lo regula, que tienes una oportunidad. Y está esa guerra entre el que lo regula y el que lo intenta encontrar. ¿Cuál es el problema? Que no puedes calcular caminos demasiado grandes porque eso se te va expandiendo muchísimo. Si eres capaz de utilizar un algoritmo cuántico, me da igual desde cualquiera de los dos lados, ¿no? Podrías jugar a romper la banca porque encuentras una oportunidad de arbitraje en un camino largo,
o como regulador te interesa encontrar los caminos largos antes que nadie. Entonces, en el fondo, esta situación de arbitraje es encontrar un camino en un brazo dirigido con peso, en el que no pasas dos veces por el mismo sitio y tienes que salir y llevar, tienes que encontrar ciclos en los que haya ganado. Todo esto lo puedes modelizar como un problema cuadrático. ¿Vale? Problema cuadrático quiere decir que nos afectan las covarianzas, o sea que tenemos, en este caso podríamos decir que cada uno de los caminos es una variable y lo unir las dependencias las tenemos como cruces de dos en dos. Si defines un problema cuadrático con restricciones, puedes convertir el problema cuadrático con restricciones en un problema sin restricciones poniendo una penalización. ¿No? En vez de paredes, lo que tienes es que tu sistema que hacer muchas medias y que los computadores irían a decir que importa. Y después puedes convertir el problema cuadrático en un problema cuadrático binario, para convertirlo en variables 1 y 0. Si son variables números, los puedes convertir en 1 y 0 poniendo más variables. Una vez que lo tienes como problema binario, puedes hacer una transformación de forma que cada una de tus variables corresponda a una matriz. Una matriz de una base de matrices unitarias, ¿no? Matrices de Pauli, de forma que podrías convertir ese problema en una megamatriz grande que quieres diagonalizar y sacar el autovalor más grande. Yo sé que lo estoy contando muy rápido. La cuestión está en que hay una forma más o menos mecánica de convertir, ir haciendo esos pasos y convertirlo en un problema que consiste en una matriz que es la que me representa el problema. Ahora necesito una solución. Vale, mi algoritmo cuántico no me da la solución. Tengo una matriz. Pero yo lo que sé es que esa matriz multiplicada por mi vector solución me da un valor mínimo. El valor máximo. Si yo puedo hacer un algoritmo clásico cuántico en el que cojo una solución aproximada o una solución aleatoria. Una solución aproximada puede ser muy poco aproximada. Pero si yo tengo un vector que depende de parámetros, volvemos a las rotaciones que puedo ajustar, yo podría hacer multiplicar esa megamatriz enorme por ese vector enorme era caro clásicamente, pero es más rápido cuánticamente. Entonces, yo hago un optimizador clásico que me da unos parámetros. En función de costes, la multiplicación de la matriz lo hago en el ordenador cuántico. Cambio los parámetros clásicamente. Vuelvo a hacer la multiplicación en el ordenador cuántico. Así que voy ajustando mi solución que dependía de un parámetro hasta que llego al mínimo, que es la solución buena, ¿no? Puede que no llegue a la verdadera solución analítica buena, pero voy a llegar a una solución aproximada que es válida. Y lo que estoy ganando es que esa operación de calcular la función de coste, que era muy costosa clásicamente, la voy a hacer más rápido en el ordenador. Ese proceso iterativo que podía tardar días en hacerlo clásicamente, lo puedo hacer híbrido en menos tiempo. Si lo tengo, lo que os contaba al principio, pero si lo tengo verdaderamente junto y iba muy rápido haciéndolo, puedo conseguirlo. Así que yo puedo. La misma función de coste, o sea, una función iterativa que tarda mucho tiempo en calcular, sirve para esto. ¿Tienes una función pequeña o una función que no sea algo clásico? Claro. Esto realmente, esto va de esa función de coste del arbitraje, que por ejemplo, con 5 monedas, como te voy a decir, es fácil de calcular. Pero parece que cada vez que añades una moneda, va siendo mucho más compleja de calcular. Así que
final no deja de ser una función de coste, que es una función sobre las variables. Esto lo puedes convertir en un hamiltoniano, ¿no? en una matriz, y utilizar el tu función de coste, que puede ser todo lo compleja que quieras, ¿no? Se va complicando poco a poco, pero puedes utilizar este proceso. Y aquí esto de las funciones de más alto nivel, no tienes que, esto sí que está implementado aquí. Puedes, no tienes que ir haciendo las puertas tú mismo, sino a partir de un problema cuadrático puedes utilizar estas funciones para hacer ese proceso iterativo y recuperar la solución. En este caso, pues encuentras unos... ¿Qué es lo que pasa aquí? Que realmente necesitamos un qubit por cada uno de los posibles caminos uno a uno, ¿no? O sea, por cada uno de los arcos. ¿Tenemos máquinas con suficientes qubits para poder hacer esto con un grafo muy grande? Todavía no. La máquina más grande podría tener un grafo de 127 caminos, que ya es considerable. Hace falta que nuestra máquina sea suficientemente buena para evaluar el algoritmo y tal. Pero el objetivo de investigar estas cosas es, vale, tengo un modelo que me funciona a escala pequeña, cuando vaya creciendo el número de qubits, voy a poder crecer. Mi algoritmo escala mejor que el clásico. Básicamente puedo resolver esto, sí, escala muy mal. Cuando este número de caminos va creciendo, mi complejidad se va haciendo exponencialmente. Pero como mi computador cuántico crece exponencialmente la capacidad de representar los caminos, en este problema crece más linealmente que el clásico. Y voy a poder hacer esta parte del cálculo, ¿no? El cálculo de la función de coste. Eso no me garantiza que encuentre el mínimo, aún así tengo que encontrar el mínimo, ¿no? Pero lo que sí me dice es que voy a ser capaz de calcular la función de coste de una manera eficiente. De otra manera ya tenía seguro que no. Luego tengo que utilizar un optimizador clásico que vaya bien y que teniendo una función de coste me encuentre cosas. Pero bueno, ese tipo de cosas existe. Así que podemos hacer este tipo de cosas. Esto es despertaros la curiosidad, ¿vale? Aquí hay miles de caminos por los que tirar y un montón de sitios donde de verdad poder hacer cosas interesantes que no haya hecho nadie. En otros campos de la física, la informática o de la ingeniería, es difícil encontrar algo que no, en el que nadie haya metido mano, ¿no? Pero aquí es fácil encontrar dónde voy a buscar, voy a ver cómo aplico esto. No había visto a nadie que hubiera hecho esto. Nos pusimos un día con un alumno de la Complutense en Madrid y al final acabamos haciendo un TFM. Buscamos y no encontramos nadie que hubiera intentado aplicarlo para esto. De arbitraje con cuatro monedas, no, qué locura, esto casi lo puedes mirar a ojo a ver si encuentras algún cambio. Lo importante no es que lo puedas resolver a este tamaño, sino es decir, oye, si este algoritmo funciona y además cuando crece el número de puntos crece linealmente bien. Buscar aplicaciones, buscar usos. Interesante y relevante. Vale. Bueno, pues yo creo que
sería nosotros una visión muy, muy interesante que tienes a nivel práctico de taller. Y vamos, con nuestra parte, yo creo que no sea más que agradecerte por la ayuda, tu tiempo y vamos, un placer estar con nosotros. Tenéis mi contacto por ahí. Si me mandáis un correo y no os contesto, mandadme otro. ¿Vale? No penséis que soy muy gordo y no contesto, es que me llegan mucho. Así que, si es pesado, se agradece. Gracias.